una respuesta o pues más bien un inicio de sin mesura, ¿no?, de agresiones por parte de Estados Unidos, en estos momentos la Casa Blanca se está cerrando y es por ello que han decidido no dar una respuesta de manera inmediata. Más bien aquí tiene que ser ya una respuesta completamente pensada, ¿no? De qué tipo de acciones podemos nosotros realizar. Y claramente una de ellas, me parece, va a ser una de las primeras que se va a dar, es seguir cerrando mucho más el cerco en términos económicos, de sanciones mucho más duras hacia Irán y sobre todo forzando también la mano de muchas naciones en su trato, en su comercio, ¿no?, el poco que lleguen a tener con Irán. Entonces, va a haber una respuesta claramente económica y probablemente hay una respuesta militar, ¿no? Seguramente será de la misma naturaleza y lo que podemos también empezar a observar es que va a haber otros grupos que van a ser partícipes, ¿no? No solo vamos a tener ya Hezbollah, podemos tener kurdos participando, va a haber reacciones que se van a dar claramente desde Arabia Saudita en términos de cómo yo hago una respuesta ante toda esta situación que se me está generando, porque Arabia Saudita es uno de los países, digamos, que tiene más que perder en términos de la región y que es un claro aliado de Estados Unidos. Ahora, María Fernanda, sabemos que la región, el balance siempre es muy delicado. Tú en esta intervención inicial mencionaste, pues no sé, por lo menos a 10, 15 actores fundamentales, ¿no?, en la geopolítica de esta región. Siempre es complicado el balance, siempre hay tensiones. Pero en esta ocasión, sí, y quisiera saber tu punto de vista, sí es muy ilustrativo, muy representativo, muy impactante incluso que se haya lanzado un ataque de un Estado hacia Estados Unidos, ¿no? Porque lo que habíamos visto eran ataques o de grupos patrocinados por Estados, pero finalmente no eran grupos del Estado. En este caso estamos hablando de un ataque directo de un Estado, en este caso Irán, a Estados Unidos. Efectivamente, digamos que aquí hay una escalada completamente, pero tenía que haberla en términos de la presión que el propio gobierno en Irán estaba ya haciendo. Lo vimos con la decisión, por ejemplo, de esta, vamos a llamarle recomendación porque no es una cuestión obligatoria, emitida por el parlamento iraní, solicitando la salida de todas las tropas de Estados Unidos en territorio, ¿no?, perdón, de Irán. Y en ese sentido estamos observando que hay muchas naciones que están respondiendo como naciones ante la situación, ¿no? Entonces no es que así sean solamente actores, vamos a decir, que se comportan y que inclusive son milicias, ¿no?, y que más bien operan en la ilegalidad. Estamos viendo ya una suma de estados a este arreglo regional de fuerzas. Y mucho entonces se parece a lo que se vivió, por ejemplo, a principios de la era de la Guerra Fría, ¿no? En donde claramente eran Estados Unidos y Rusia luchando a través de otros países, ¿no? Entonces, aquí en esta situación estamos viendo a Estados Unidos, estamos viendo a Irán, pero también vamos a ver a otros actores Estado, ¿no? Vamos a ver la participación. Irak tiene que tener algún tipo de respuesta porque claramente también hubo una violación a su soberanía. También vamos a ver una respuesta, por parte, como ya comentaba, tal vez de Arabia Saudita. Israel ya la dio. Muy probablemente Siria va a tener algo en el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una región, como tú bien lo mencionas, muy inestable. ¿Hay forma, María Fernanda, en estos momentos, yo sé que es muy complicado, esta es una noticia en desarrollo, pero hay forma de saber o de pensar quién podría ser un interlocutor, alguien que pueda pues mediar algún tipo de diálogo entre Irán y Estados Unidos, o por el momento está totalmente cerrada esa posibilidad? Bueno, yo creo que un buen interlocutor en estos momentos, y es un interlocutor, digamos, raro, ¿no?, podría ser el mismo Rusia, ¿no? Porque Rusia ha logrado mantener esa hostilidad, vamos a decir, que siempre ha tenido con Estados Unidos de manera controlada, ¿no? Ambas naciones conocen que si efectivamente se inicia un ataque directo entre ellas de manera obvia y directa, pues sería el fin para ambas naciones, ¿no? Entonces, Rusia podría intervenir porque además tiene buenas tablas y está en una buena situación en términos de relaciones con el régimen iraní, y entonces en ese sentido podría apelar, ¿no?, a ambas naciones.
digamos, se han hecho ya llamados en organismos internacionales, se le ha pedido al Consejo de Seguridad que sesione, tal vez las Naciones Unidas podrían proporcionar el foro, pero eso ya sería más bien una vez que por detrás de estas puertas, ¿no?, de la diplomacia que finalmente nos rebasa a nosotros, ¿no?, Rusia tenga un acercamiento directo con Estados Unidos y con Irán, porque Rusia tiene muchos intereses en la región, ¿no? Bien, doctora María Fernanda Vidal, te agradezco mucho estos minutitos, este análisis para Foro TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Natalia. Buenas noches, hacemos contacto ahora con nuestro corresponsal en Washington, Ariel Mustatos. ¿Cómo estás, Ariel? Te saludo con mucho gusto. Platícanos qué tienes de nuevo. Igualmente, Ana Francisca, bueno, pues se confirma ya que la Casa Blanca no va a emitir ningún otro comunicado esta noche y que tampoco se espera, como ya has adelantado, que el presidente Donald Trump tenga ese mensaje desde la oficina oval que al principio se había dicho que podría emitir. Ya es un hecho confirmado de parte de las autoridades de Estados Unidos que 4 de los 15 misiles, porque fueron 15 misiles balísticos, los que Irán lanzó contra diversos objetivos de Estados Unidos, 4 de los 15 misiles fallaron al dar en el blanco, y que hasta el momento no hay ningún tipo de fatalidades o de bajas del ejército de Estados Unidos reportadas. Hay algunas pocas del iraquíes, pero todavía no se sabe cuántas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, y por supuesto el secretario de Estado, Mike Pompeo, salieron de la Casa Blanca hace poco más de media hora y ya no han regresado más. No hay tampoco funcionarios que estén dentro de la Casa Blanca de alto nivel. En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional ya terminó aproximadamente hace unos 45 minutos, sin embargo, sabemos por fuentes de la Casa Blanca que el presidente Trump sigue, como es natural, monitoreando la situación. Fueron 13 los cohetes que golpearon a la base, que dieron en el blanco, en la base Al-Asad, que fue la primera y quizás la más importante de las bases que fueron atacadas. La otra base que no habíamos reportado tan ampliamente porque los reportes de ataques llegaron hasta el último momento. La de Taji, que está a 30 kilómetros de Bagdad, también fue impactada por al menos 5 cohetes. Así es que tenemos noticias de tres bases aéreas o instalaciones militares. En el caso de la de Taji, es también una instalación militar que no es solamente base aérea, sino que tiene otro tipo ahí de servicios. Finalmente, como ya habíamos dicho, Irán está confirmando, según el Ministerio iraní de Información, pues que no hay ningún misil balístico que haya sido interceptado por la coalición o por Estados Unidos y que todos golpearon el blanco, contrario a lo que el Pentágono y oficiales de Estados Unidos ya han informado a Ana Francisca. Lo que sabemos también, Ariel, y me llamó la atención en el comunicado que emitió el Departamento de la Defensa a través de su cuenta de Twitter, en donde decía que las bases estaban ya en alerta, evidentemente, después de lo que había sucedido 3 días antes, y que se esperaba, digamos, porque así lo pusieron en el propio mensaje de Twitter, que se esperaba, digamos, que podría haber alguna acción. Quizá esto explique de alguna manera que afortunadamente no estemos hablando hoy, ahorita, a estas alturas, no sabemos después, pero a estas alturas de pues de víctimas mortales por parte de Estados Unidos, ¿no? Sin duda alguna, mira, las bases, sobre todo las bases aéreas de Estados Unidos, tienen un sistema muy avanzado de alerta, en donde con la mayor antelación posible avisan cuando un misil balístico ha despegado de algún lugar y está dirigiéndose a esa base, por supuesto, a través de los sistemas de alerta satelital y de guerra que tienen los Estados Unidos desplegados, pues en todo el planeta en realidad, pero sobre todo cuidando, cubriendo, dando cobertura a las bases que tienen, en este caso en el Medio Oriente y específicamente en Irak. De tal suerte que, por un lado, ya lo esperaban, como has apuntado, y por otro lado, este sistema de alerta, que es bastante eficaz, pues les avisa con tiempo para salirse. Ahora, no solamente les avisa a los estadounidenses, también les avisa a los iraquíes que estén trabajando ahí. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda haber algún daño en los alrededores.
y que algunos iraquíes hayan podido estar ahí, como algunos funcionarios de Estados Unidos nos lo han hecho saber. De todas maneras, se han encargado de remarcarlos a los periodistas, sobre todo en el Pentágono, que están todavía evaluando los daños, que no hay cifras definitivas, y que muchos de los de las tropas de Estados Unidos están resguardadas en búnkers, precisamente ante la anticipación de este de estos posibles ataques. Una cosa más que parece interesante destacar, Ana Francisca, es que Irán ya ha dicho de manera oficial que si Estados Unidos contraataca blancos en Irán o cualquier otro país, bueno, pues que ellos van evidentemente a tomar represalia, pero que en el caso de Estados Unidos van a escalar los ataques, pero que si Estados Unidos ya no tiene ninguna respuesta, Irán va a parar y no habrá más hostilidades, o de parte de Irán no habrá ningún otro ataque si es que Estados Unidos no responde. Hay que recordar que, bueno, Donald Trump ya había prometido que respondería. Vamos a ver si eso termina por ser lo que ocurra. Estamos, por supuesto, al pendiente siempre aquí de lo que pueda ocurrir en términos de un posible contraataque o una respuesta de otro tipo de Estados Unidos. Por lo pronto, esta noche, ya lo dices tú, Ariel, no sale el presidente Donald Trump en este mensaje que inicialmente se había informado que daría desde la Casa Blanca, desde la oficina Oval. Y la respuesta, pues, simplemente serían especulaciones, pero el equipo que rodea al presidente Trump, los asesores en términos de seguridad, pues son lo que se conoce como halcones, que son gente dura, con opiniones fuertes, que tienden normalmente a apoyar salidas que tienen que ver con, pues no sé si con la escalada de violencia, pero sí con el uso de la fuerza y de la hegemonía militar de Estados Unidos, ¿no? En este caso no lo sabemos, pero está rodeado. Mira, antes, ese es el equipo que ha formado, ¿no? Es una muy buena observación. Antes, cuando el presidente Donald Trump inició su gestión, y esto ha ido disminuyendo hasta que hoy prácticamente están extintos, tenía distintos puntos de vista. Incluso sus asesores de seguridad nacional, que ha cambiado ya varias veces, 4 o 5, si no mal recuerdo, pues solían dar algún tipo de información o de consejo que era distinto a veces a lo que el presidente Donald Trump había determinado o a la decisión que pensaba tomar en un principio. Sabemos que actualmente tanto el jefe de gabinete de la Casa Blanca como el asesor de seguridad nacional, como otros funcionarios, incluso en un principio se pensó que Mike Pompeo estaba tratando de vender el ataque a que acabó con la vida de Soleimani, aunque no estaba de acuerdo. Y hoy sabemos que Mike Pompeo es uno de los que más fervientemente apoyó que se atacara a Soleimani. Donald Trump tuvo la opción de atacarlo unos días antes de este ataque y rechazó esa opción. Pero después, cuando en la embajada de Estados Unidos sufrieron este ataque con cohetes y se metieron los milicianos hasta la recepción, ahí fue cuando vio esas imágenes Donald Trump, de acuerdo a dos distintas crónicas del Washington Post y del New York Times, cuando Donald Trump habría tomado la decisión de finalmente eliminar, quitarle la vida a Soleimani. Y sus más allegados colaboradores pues lo han apoyado, y no parece haber pues mucha disidencia, o por lo menos no vocal, en los círculos más cercanos del presidente Donald Trump, Ana Francisca. Ariel, tenemos información que está llegando aquí a la redacción de Foro TV, información de último minuto, que tiene que ver con la aviación civil estadounidense en la región, y leo textual. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que está prohibiendo las aerolíneas registradas en Estados Unidos sobrevolar Irak, Irán y el Golfo después de estos ataques con cohetes en contra de las fuerzas estadounidenses en Irak. Este es un cable de la AFP. La Administración Federal emite avisos a los aviadores esta noche explicando las restricciones de vuelo que prohíben a los operadores de aviación civil estadounidenses operar en el espacio aéreo sobre Irak, Irán y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Esto lo señala en un comunicado.
la Administración Federal de Aviación continuará monitoreando de cerca los eventos en el Medio Oriente. Y bueno, pues Ariel, era de esperarse. Estos ataques abren pues la baraja y la posibilidad de que evidentemente, ojalá que no, otra vez estamos en un escenario que nadie quisiera estar relatando, pero se abre la baraja y la posibilidad de ataques terroristas, ¿no? Ataques terroristas contra la población civil o contra intereses civiles estadounidenses o de la coalición. Sí, por un lado, a ver, ahora que estamos hablando de estos vuelos que han sido prohibidos por la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos en el área del Golfo Pérsico, también vale recordar que ya está confirmado que aviones de guerra, jets, aviones también de combate de Irán, han entrado y están sobrevolando el espacio aéreo de Irak. Esto tiene por lo menos 2 horas de estar ocurriendo. No sabemos si hay aviones de Estados Unidos que también lo estén haciendo, o si tiene Estados Unidos a las tropas resguardadas y en tierra, como un oficial del Pentágono había informado hace rato. Pero también esto que comentas de ataques contra civiles, mira, hace unos días en Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos sobre todo, se impuso una alerta de tercer nivel, del nivel más bajo, pero una alerta al final, contra posibles ataques terroristas de Irán en el territorio de Estados Unidos. Se dijo que Irán tenía capacidad de llevar a cabo, a través de alguna de las organizaciones militantes pro-iraníes y a través de Hezbollah, de esta organización chií, el Ejército de Dios, que está considerada como terrorista en varios países, por supuesto en Estados Unidos, ¿sí? Uno de ellos, llevar a cabo ataques contra civiles aquí en el territorio de Estados Unidos, como una posibilidad, también como otra posibilidad, ciberataques. Pero al final Irán ha dado a conocer a través de diversos funcionarios que no es su intención. Eso no quiere decir que no se puedan realizar y que ellos controlen también a las guerrillas o a las milicias, pero dice que no es su intención, con lo cual esa parte de la alerta no se ha elevado, es importante decirlo. Lo que sí reportábamos hace ratito, me parece que tú mismo lo diste a conocer hace unos minutos con mi compañero Claudio Ochoa, Ariel, tiene que ver con pues una mayor seguridad en la zona de la Casa Blanca, ¿no? Así es, yo vi cómo se incrementaba la seguridad en la zona de la Casa Blanca, pusieron más barreras y además hay más miembros del servicio secreto y de otros cuerpos que no identifiqué, que están asegurando los alrededores de la Casa Blanca e impidiendo al público el paso con una mayor distancia de tolerancia respecto al edificio central, que es el que todos conocemos, el que tengo aquí a mis espaldas, de la Casa Blanca. Esto sí ha ocurrido. También es cierto que durante el fin de semana en Washington se incrementó y no ha disminuido la presencia policial en varios sitios, y no solamente en Washington, también en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles y en otras importantes ciudades de Estados Unidos, pero aquí en Washington, en el monumento a Abraham Lincoln, en el monumento a George Washington, que es este obelisco que está en el centro del mall, y por supuesto en otros monumentos importantes de la ciudad, se ha incrementado la seguridad. Bien, Ariel, otra información de último momento. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Irán dice lo siguiente. Esto es un tuit que subió hace tan solo 7 minutos. Dice, y leo textual: Irán tomó y concluyó medidas proporcionales en defensa propia bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, atacando esta base desde la cual se realizaron ataques armados en contra de nuestros ciudadanos y de oficiales, altos oficiales, hace unos días. Nosotros no buscamos escalar la guerra, pero vamos a defendernos ante cualquier agresión. Es un mensaje, Ariel, que de alguna manera el mensaje que manda es: hasta aquí la paramos, si ustedes quieren seguir atacando, atacaremos, pero si ahí se queda, digamos, la respuesta estadounidense, si la respuesta estadounidense no es militar, nosotros no vamos a continuar esta escalada. Me parece que es una, dentro del escenario, es una respuesta positiva.
Sí, dentro del escenario es, confirma lo que anticipamos hace unos minutos aquí contigo, de que Irán ya no iba a responder si Estados Unidos no respondía, ya no iba a tener ningún tipo de acciones militares, pero que si Estados Unidos respondía, entonces iban a escalar. A propósito de este ministro de Exteriores, Zarif, hay que recordar algo que está ocurriendo y que ha sido un debate aquí de cierta importancia en los medios. Zarif, pues evidentemente quería entrar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y como parte de la ley y del reglamento, pues Estados Unidos no debería impedir el acceso para llegar a la sede de Naciones Unidas y para salir, aunque esté en su territorio, porque la sede de Naciones Unidas es considerada territorio internacional. Bueno, Estados Unidos ha impedido que acceda, y entonces autoridades del Departamento de Estado han dicho incluso pues que este no es el momento para que haga el viaje. Pero ha sido una tensión y una discusión importante el no dejarlo entrar. Esto creo que no había sucedido antes, Ana Francisca. Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Ariel, esta comunicación, y hacemos contacto contigo un poquito más, más al ratito. Gracias, Ariel. Hasta la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Aquí estamos pendientes. Gracias a ti y al auditorio. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ariel. Hacemos contacto ahora con Genaro Lozano, analista internacionalista y, por supuesto, colaborador de casa, colaborador de Foro TV. Genaro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Querida Ana, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí preocupado, bueno, estamos viendo y siguiendo las noticias precisamente de esta escalada de conflicto entre Irán y Estados Unidos. Me parece, creo que de lo que he estado escuchando a lo largo de la tarde por parte de otros colegas internacionalistas, pues creo que habría que agregar el hecho de que pues, la decisión que tomó el presidente Trump de asesinar, porque así es la palabra que hay que utilizar, de asesinar a un general importantísimo del ejército iraní, pues va en contra del derecho internacional, es una violación del derecho internacional, y como tal seguramente será materia de debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, seguramente en las próximas semanas, y por lo tanto, y seguramente a lo largo también, Ana, de toda la primavera, porque México está buscando un asiento nuevamente, no permanente, para ese consejo, pues va a ser un tema que a nuestra diplomacia, aunque no quieran entrarle, el presidente López Obrador hoy en la mañana no quiso hablar del tema, pues vamos a tener que posicionarnos sobre esta situación irresponsable por parte del presidente Trump, y que evidentemente yo lo escribo hoy en mi columna de Reforma, pues me parece que es un distractor que necesitaba el presidente Trump. Como dicen en redes sociales, siempre hay un tuit, y el Trump en el 2011 pues acusaba a Barack Obama de buscar o de querer hacer cualquier cosa para reelegirse, incluso atacar a Irán. Creo que Trump, con esta decisión irresponsable y de violatoria al derecho internacional, pues retrocede el reloj de las negociaciones que tantos años habían hecho los negociadores y diplomáticos, tanto de Europa, los de la Unión Europea, como estadounidenses, para tratar de poner a Irán fuera del club de las potencias nucleares, fuera de las armas y el enriquecimiento de uranio. Y pues esto evidentemente ya hizo que Irán tomase esa primera decisión de no seguir con este acuerdo que había hecho con la administración de Obama, y de volver a buscar, digamos, el enriquecimiento de uranio. Creo que afecta también, Ana, y va a afectar, y lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas, ya los precios del petróleo evidentemente van a subir, lo cual lamentablemente, pues, y digo lamentablemente por la situación, pero es una noticia pues no tan mala para la economía mexicana, pero sí vamos a ver problemas, digamos, con el tema del incremento en seguridad en aeropuertos, en puertos, en ciudades fronterizas, a lo largo de todas las fronteras seguramente, y puertos y lugares de destinos turísticos por parte de sobre todo de ciudadanos estadounidenses, porque pues siempre que pasa esto, pues a las alertas terroristas se disparan, ¿no? Y creo que al final, Ana, lo que vamos a ver también un poco, y creo que por eso, por el mensaje que hablabas ahorita con Ariel, del canciller iraní, que prácticamente es un, si ustedes ya no siguen, nosotros tampoco, pues también es un, y creo que es una apuesta bastante arriesgada del presidente Trump, de poder ver realmente cuáles son las capacidades militares que tiene Irán, y que a lo largo de los últimos, de las últimas décadas, pues siempre se ha preguntado Occidente si realmente podría tener la capacidad para atacar a los estadounidenses en territorio estadounidense, o si solamente tiene la capacidad para poder infligir algún tipo de daño militar en la zona, digamos, que ya de por sí está muy conflictiva, pero es Medio Oriente.
Vamos a... Acaba de tuitear el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dice, leo textual, Genaro, todo está bien, así lo pone, misiles fueron lanzados desde Irán a dos bases militares de Estados Unidos localizadas en Irak. Se realizó o se está realizando una evaluación de las víctimas y de los daños en estos momentos. Hasta el momento todo está bien. Tenemos al mayor, al más poderoso equipo y a los militares más equipados de todo el mundo. Hasta el momento todo bien. Voy a estar haciendo una declaratoria mañana por la mañana. Desafortunadamente, estamos hablando de que no hay víctimas mortales, por lo menos hasta el momento. Estadounidenses sí las hay y por supuesto que nos apena muchísimo tener que relatarlas también. Sí hay víctimas iraquíes. No sabemos todavía cuántas víctimas son, pero digamos que dentro de las respuestas que uno podría imaginar para esta noche, quizá, Genaro, pues esta es una de las más tranquilizadoras. Sí, se esperaba también que Trump solamente fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tal y como dicta la Constitución de su país, y saliera a dar un anuncio esta noche desde la Casa Blanca, anuncio que después la vocera de la Casa Blanca dijo que no habría. Trump prefiere siempre utilizar las redes sociales y, bueno, pues su mensaje de que todo está bien para sus ciudadanos, pero en efecto no para los ciudadanos y los civiles iraquíes que han de haber lamentablemente fallecido, como bien decías. En una historia, Ana, de una presencia ofensiva, ilegal de Estados Unidos en Irak, al menos desde marzo del 2003, cuando empezó esa invasión también completamente ilegal de territorio iraquí por parte de George W. Bush, una historia de que lleva ya 16 años de presencia estadounidense en la zona, que si le sumamos a los 19 años que lleva también la presencia estadounidense en Afganistán y ahora con Irán, pues evidentemente creo que Estados Unidos pues va a tener que pagar muchos platos rotos, como decían en algún momento el exsecretario de Estado Colin Powell, por todos los errores que ha ido cometiendo, la cadena de errores que ha ido cometiendo y las injerencias bélicas que desde el ataque y la invasión de Afganistán del 2001, la guerra y la invasión también de Irak del 2003 y ahora con esta escalada de tensiones bélicas y que posiblemente no va a ser lo último que veamos desafortunadamente esta semana, Estados Unidos va a tener seguramente ahí un involucramiento mayor, cosa que los electores de Estados Unidos pues rechazan, pero parece ser que Trump está apostando también en términos electorales por ahí a tratar de movilizar a una base que siempre en estos momentos de guerra llaman a la unidad nacional y que caen fácilmente en esos llamados patrioteros que no son más que llamados electorales. Pues jugando con fuego, Genaro, ¿no? Jugando con fuego. Completamente jugando con fuego, irresponsable otra vez, creo que ese es el consenso que hay por lo menos entre expertos, analistas internacionales y seguramente muchos líderes de Estado que no quieren salir a decirlo tal cual, pero creo que hay mucha preocupación en la zona, querida Ana, sobre todo entre los países vecinos, los pakistaníes que tienen frontera con Irán y que también han visto en los últimos años la presencia de Estados Unidos, por supuesto, ahí en Afganistán, los mismos israelíes que ya están siendo también amenazados por Irán de toda la vida, desde que Mahmoud Ahmadinejad, un presidente iraní, decía que quería borrar a Israel de la faz de la tierra, pero ahora también con este comunicado de las guardias iraquíes que están diciendo que van a tener una respuesta militar en contra de cualquier país de donde salgan aviones o armas estadounidenses para atacar a Irán. Y pues bueno, pues hay, por supuesto, el principal aliado de Estados Unidos en la zona es Israel, pero pues también hay bases militares en todos lados por ahí, ¿no? Desde Turquía, Arabia Saudita, entre otros. Y pues ese mensaje va directo precisamente para allá. Y pues decir, Ana, que Irán pues no es Irak. Irán es un país mucho más grande, mucho más poderoso, con muchas capacidades militares más fuertes que las iraquíes y con una población también mucho más grande en términos numéricos, pero también además pues mucho más educada y que podría, digamos, en algún momento pues respaldar a lo que está ocurriendo al gobierno de su propio país en lugar de respaldar, por supuesto, estas acciones irresponsables por parte del presidente Trump. Genaro Lozano, colaborador de Foro TV, colaborador de casa, por supuesto, analista internacional. Te agradezco mucho estos minutitos, te mando un abrazo. Gracias a ti y te seguimos viendo.
Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, regresamos con más. He has been saying that, but that's been behind, you know, withdrawing the troops from Syria, for instance. But then, you know, this strike on Soleimani seems to suggest the reverse, because you would not make a strike on Iran's top general without imagining that there would be some sort of... internacional y la prensa nacional, el diputado Henry Ramos Ayud, el diputado Piero Marú, además el diputado por el estado de La Guaira, Juan Guaidó, solicitan el acceso que le corresponde, como parlamentario ante el poder legislativo. De coalición estadounidense en Al-Assad.
y también en Irgil. Estamos trabajando en evaluaciones iniciales de daños de batalla en los últimos días, dice el comunicado del Pentágono, y en respuesta a las amenazas y acciones iraníes, el Departamento de la Defensa ha tomado todas las medidas apropiadas para salvaguardar a nuestro personal y socios. Estas bases han estado en alerta máxima debido a las indicaciones de que el régimen iraní planeaba atacar nuestras fuerzas e intereses en la región. A medida que evaluemos la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal de Estados Unidos, sus socios y sus aliados en la región. Debido a la naturaleza dinámica de la situación, continuaremos brindando actualizaciones a medida que estén disponibles. Este es el comunicado, ya les decía, el comunicado oficial del Pentágono. Y en la línea de Foro TV está con nosotros, yo le agradezco mucho que nos tome la llamada, la maestra Raquel Saed, especialista en temas políticos de Estados Unidos y profesora de la Universidad Iberoamericana. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ana Francisca. Gracias por invitarme. Al contrario, maestra, pues quisiera su lectura sobre lo que está sucediendo. La respuesta ya del presidente Trump, de alguna manera, pues parece haber tranquilizado, por lo menos temporalmente, lo que parecía podría haber sido una respuesta mucho más agresiva. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo ahorita es que está haciendo un compás de espera, porque varios de los senadores que estaban siempre apoyando a Trump en muchas de las decisiones que ha tomado a lo largo de su administración, hoy en día están diciendo que esto no está correcto, como por ejemplo el senador Rand Paul y varios otros. En realidad, lo que nos lleva a pensar es que hay una irresponsabilidad grande de parte del presidente Trump de tomar esta decisión en un momento así, como lo plantean los que estaban presentes, es que aparentemente en Mar-a-Lago se le presentó una lista de opciones de lo que podía hacer por lo que había sucedido en la embajada de Estados Unidos. Y entonces él decidió tomar la más extrema, que era atacar directamente y llevar a la muerte a este personaje, que de alguna manera lo que hizo fue unificar a la población iraní. Recordemos algo muy importante: Irán no es Irak, ni siquiera es Egipto. Irán es un país muchísimo más informado, complejo, ¿no? Muchísimo más complejo, además, y mucho más diverso. Y además, muy crítico de su gobierno. Hay diferentes facciones que apoyan al gobierno y a los líderes religiosos de Irán, pero tenemos a los otros que han sido muy críticos. Sin embargo, esta acción lo que lleva es a unificar a la población iraní alrededor de lo que vaya a hacer el gobierno de Irán. Y eso es lo peligroso de todo. Recordemos que alguno de los presidentes de principios del siglo XX decía, divide y vencerás, ¿no? Bueno, esto lo dividió. Definitivamente, esto lo que hizo fue unificar a la población alrededor de lo que vayan a hacer los líderes. Hoy en día, y para fortuna del mundo, Irán todavía no tiene armas nucleares. Y al salirse hoy en día del acuerdo este nuclear que había firmado con los países de Europa y con Estados Unidos, y que todavía lo tenía hasta hace dos días, porque todavía, a pesar de que Estados Unidos se había salido con las declaraciones de Trump, todavía se estaba adhiriendo al tratado. Pero con esto ellos dicen, nosotros ya estamos fuera porque nosotros necesitamos defendernos. Y bueno, para fortuna del mundo, en este momento no tienen armas nucleares, pero tienen la capacidad de misiles de llegar a diferentes zonas del área, diferentes enclaves, como sí, por sí. Ejemplo, hoy lo está haciendo directamente contra dos bases militares en Irak, y tienen la posibilidad de alcanzar hasta Tel Aviv, por ejemplo, o incluso a lo mejor algún lugar de Arabia Saudita. Arabia Saudita ha sido un enemigo de Irán por mucho tiempo y es aliado de Estados Unidos. Y se dice en algunos medios que muy probablemente también está haciendo el trabajo sucio de Arabia Saudita al atacar a este personaje, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo lo que pienso es que al hacer este compás de espera, está tratando como de llevar que lo asesoren, porque si él vuelve a actuar
desde el estómago, como decimos los mexicanos, sí, es decir, sí, impulsivamente, a lo que va a llevar es que va a llevar al mundo a un riesgo mayor. Y bueno, esperemos que la gente que lo vaya a asesorar en las próximas horas sea gente que sepa, como por ejemplo su secretario de Defensa, que fue bastante moderado, por ejemplo, cuando dijo que Trump que iba a atacar a los sitios culturales de Irán y que todo el mundo rechazó e incluso es un crimen de guerra. El mismo secretario de Defensa dijo, no, esto no lo vamos a hacer, pase lo que pase. Entonces el propio Trump se tuvo que echar para atrás. Vamos a ver incluso cómo lo maneja, porque como Trump no sabe pedir disculpas ni sabe reconocer que se ha equivocado, veremos cómo lo maneja. Esperemos que tenga la sabiduría la gente que lo va a asesorar en que esto no se escale mayor, porque ya vamos en diferentes niveles de escala, porque ya vimos que la estampida de hoy en la mañana durante el funeral que causó varias muertes es consecuencia de esto, ¿no? Sí. Y ahora, con este ataque, a ver qué es lo que sucede. Esperemos que esto no lleve al mundo a un riesgo mayor. Te agradezco mucho estos minutitos, Raquel Saed, especialista en términos en temas políticos en Estados Unidos y, por supuesto, profesora de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Raquel. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en las noticias de las 8. Yo soy Ana Francisca Vega, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. No se vayan, hay más, por supuesto, a través de la señal de Foro TV con mi compañera Ana Lucía Ordoñana. Muchas gracias y muy buenas noches. عين الأسد الآن من منطقة البغدادي قصف قاعدة عين الأسد. Se encuentran desplegadas tropas estadounidenses. El primer ataque fue contra la base de Al-Assad, ubicada al oeste de ese país. Momentos después, se reportó otro más contra la base Erbil, al norte de Irak. Tras darse a conocer la noticia, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se atribuyó esta agresión y amenazó con respuestas aún más devastadoras en caso de un nuevo ataque de Estados Unidos. Estos ataques son considerados la primera señal de represalia contra Washington por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani luego de tres días de duelo. Y precisamente hace unos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Todo está bien. Misiles fueron lanzados desde Irán a dos bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de bajas y daños están teniendo lugar ahora. Hasta ahora, bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo por mucho. Haré una declaración mañana por la mañana. Ese es el tuit, le repito, que escribió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, dijo también en Twitter que su país tomó medidas proporcionales en defensa propia con base en el artículo 51 de la Organización de las Naciones Unidas. Zarif detalló que con estas medidas no se busca una escalada o una guerra, pero se van a defender ante cualquier agresión. Y por su parte, el gobierno de los Estados Unidos afirmó a través del portavoz del Pentágono, Jonathan Huffman, que está claro que los cohetes se lanzaron desde Irán y precisó que lo ocurrido es una posible represalia precisamente de Irán por el asesinato del general Qasem Soleimani. Y esta noche el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa, Mark Esper, han dejado la Casa Blanca luego de permanecer cerca de 2 horas al interior de la residencia oficial. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence ha estado en contacto con líderes del Congreso. Además, medios estadounidenses reportan que la seguridad se ha incrementado en las inmediaciones de la Casa Blanca.
Y a través de su cuenta de Twitter, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos prohibió a las aerolíneas civiles de ese país sobrevolar Irak, Irán y el Golfo. Esto luego de estos ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak. Leo el tuit que escribieron de forma textual. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos emite avisos a los aviadores esta noche explicando las restricciones de vuelo que prohíben a los operadores de aviación civil estadounidenses operar en el espacio aéreo sobre Irak, Irán y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Y finaliza con lo siguiente. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos continuará monitoreando de cerca los eventos en el Medio Oriente. Y en medio de todo esto que le menciono, Filipinas ordenó la repatriación obligatoria de sus nacionales en Irak, en donde viven cerca de 6.000 de sus ciudadanos. La embajada Filipinas en Bagdad elevó la alerta al nivel 4, lo cual implica la repatriación obligatoria de filipinos a causa de un conflicto interno a gran escala, bien un ataque externo. Y nos comunicamos con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista, experto en geopolítica de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Querida Ana Lucy, un gusto estar en este espacio. Un saludo a toda la teleaudiencia y desde luego a todo el equipo. Muchísimas gracias a usted nuevamente. Y bueno, los ojos del mundo puestos en Irak, en Irán, en Estados Unidos, en fin, en la situación mundial después de estos ataques que sucedieron hace un par de horas. Pues sí, estimada Ana Lucy, me parece que Trump francamente es un elemento de desestabilizador a nivel planetario. Me parece que está recurriendo a esa famosa vieja fórmula de buscar conflictos en épocas electorales. Sin embargo, me parece que los resultados no han sido los más adecuados, porque Estados Unidos, el gobierno estadounidense, no ha logrado ni el apoyo exterior, ni mucho menos el apoyo interior. Incluso los demócratas han sido particularmente enfáticos en criticar precisamente el asesinato de este líder iraní, Soleimán. Incluso Soleimán tenía pues algunas diferencias con la cúpula gobernante en Irán, y sin embargo su muerte lo convirtió primero en víctima y después lo convirtió en héroe. Habrá que decir también que todo esto tiene su origen desde la salida, todas estas diferencias con Irán, desde la salida de Estados Unidos del pacto nuclear. Me parece que fue uno de los grandes errores de Trump, toda vez que había ya comunicación, que había capacidad que había comunicación e interlocución con el régimen iraní, que se habían bajado las tensiones en esa área, y sin embargo, bueno, pues ahora vemos la escalada y vemos la respuesta de Irán, que está pues prácticamente al como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, estimada Ana Lucy. Así es, bien lo mencionaron, que iban a amenazaron desde el principio que iba a realizarse una venganza, y medios iraníes locales estuvieron mencionando que esto era el inicio de esta venganza. Doctor, acabamos de ver la respuesta que ha dado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter hace unos minutos, que menciona a grandes rasgos que está evaluando los daños luego del ataque y que adelanta también que mañana dará declaraciones. ¿Qué opina de este tuit del presidente? Yo creo que es como parte del modus pensandi y modus operandi tradicional de Trump, de hacer este tipo de pronunciamientos, este tipo de amenazas. Es un experto buleador. Incluso siempre trata de ser, de manejarse con mucha estridencia, por llamarlo de alguna manera, con mucha pirotecnia. Sin embargo, bueno, pues creo que debe hacerle caso a sus asesores. Me parece que la respuesta no debe excederse Trump, porque podría incendiar francamente el Medio Oriente. Creo que en este caso habrá que esperar si no hubo víctimas estadounidenses en estos ataques a estas bases. No creo que tampoco Irán busque una confrontación directa. Habrá que decir también que, bueno, pues para Irán ha sido este ataque hasta favorable, toda vez que el gobierno iraní pues estaba en un clima de animadversión, de protesta por parte de grandes sectores de la población.
Y en este caso lo que ha hecho desde Estados Unidos es pues la teoría del enemigo común, y logró de un día para otro pues que todo ese tipo de diferencias se borraran, y ahora están precisamente apoyando al gobierno de Irán ante este asesinato de este líder iraní. Me parece también que en Irak, en donde tiene fuerte presencia militar Estados Unidos y va a aumentar su número de efectivos, no hay que olvidar que el parlamento de ese país, con voto unánime de 370 votos, rechazó la presencia militar de Estados Unidos. En fin, me parece que ha tomado una serie de medidas equivocadas, y ojalá y le haga caso a sus asesores, porque en estos momentos creo que ya no funciona esa vieja fórmula de buscar conflictos. Y repito, ahora pues incluso pues gobiernos como los de Gran Bretaña han guardado silencio, y otros países como Francia y como Alemania pues se han pronunciado en rechazo a este tipo de actuación por parte de Estados Unidos. Claro, y tenemos que esperar también más, seguramente habrá más declaraciones por parte de otros países. Doctor, por lo que estamos viendo, por lo que nos está mencionando y lo que pudimos leer, hasta el momento, esta declaración, este tuit por parte del presidente Donald Trump fue mesurado en cierta forma, pero, como bien lo menciona usted, habrá que esperar las declaraciones que él mismo adelantó que dará mañana. Sí, creo que lo van a meditar, lo va a meditar un poquito el tipo de respuesta que tiene que dar, porque si bien es cierto que de esto él pretende sacar rentabilidad electoral, también me parece que algunos sectores de los republicanos podrían retirarle su apoyo. Hay incluso algunos conservadores estadounidenses que no les ha gustado este tipo de actuación por parte de Trump. Entonces, me parece que podría por ese momento caber la posibilidad de que, como se dice coloquialmente, que le baje de nivel, le baje tres rayitas Trump a este tipo de situaciones. Yo también pienso que en este momento varios otros actores no estatales, como por ejemplo los grupos de Al Qaeda, que no se ha mencionado, parece que esto puede de nueva cuenta darles vida y poder alguna célula terrorista o algún terrorista solitario poder tratar de cobrar venganza para con ciudadanos o con intereses estadounidenses. Es decir, no todo es esta guerra abierta, hay también otros elementos en juego que este tipo de ataques pueden encender la chispa, repito, de algún tipo de respuesta de carácter terrorista contra ciudadanos o contra intereses estadounidenses. De tal suerte que también el gabinete de seguridad de Trump tiene que tomar en cuenta este tipo de situaciones que a veces no están en los cálculos militares. Por supuesto, a pesar de que Irán ha dado a conocer que no es su intención realizar esos ataques contra civiles, bien lo menciona usted, no podemos dejar a un lado el tema de Al Qaeda, de estos terroristas que actúan en solitario, por decirlo de cierta forma, que ya hemos visto en repetidas ocasiones que han atacado en distintas partes del mundo. Un riesgo, sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos regalado estos minutos aquí en Foro TV en Hora 21. Ana Lucy, fuerte abrazo a usted, al equipo y desde luego a toda su muy informada teleaudiencia. Igualmente, muchas gracias. El doctor Eduardo Rosales. Y en entrevista aquí en Foro TV, Jorge Castañeda, analista político, destacó que en estos momentos es poco probable que exista un intermediario para que se resuelva el conflicto hasta que una de las dos partes decida sentarse a negociar. Así lo dijo. Esto va a tener que correr tal vez un poco durante unos días su curso, hasta que una de las dos partes decida dar marcha atrás e iniciar una negociación que obviamente no va a ser en los términos que ambos hubieran deseado. Estados Unidos ya había dicho hoy mismo y ayer, Trump lo dijo, ellos están dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno iraní sin condiciones previas y con todos los temas en la mesa. Irán ha insistido que el único tema que está en la mesa de negociación es
que Estados Unidos respete el acuerdo de no enriquecimiento de uranio y de desmantelamiento de su capacidad nuclear que firmó Obama con cuatro países o cinco países de Europa, Rusia y China. Y por otra parte, el analista internacional Rafael Fernández de Castro explicó también que el asesinato del general Qasem Soleimani únicamente despertó al grupo nacionalista contrario a los intereses de Estados Unidos. Terrible lo que está pasando, porque la explicación que dio Donald Trump y también el secretario de Estado Pompeo es que ellos habían matado a este general iraní, Soleimani, justamente para echarle una balde de agua fría y no se escalara los conflictos de Estados Unidos y Irán. Efectivamente, y desde luego ya vimos que no se iba a quedar cruzado el régimen, de Irán. Y justamente lo que está provocando es darle fuerza a los nacionalistas, darle fuerza a los ayatolas y sumir, en la nada a justamente los que le interesaba a Estados Unidos que gobernaran Irán, que eran los moderados. Y por su parte, Adolfo Laborde, internacionalista y experto en temas geopolíticos, explicó en entrevista con Foro TV que es muy probable que Donald Trump tome acciones más contundentes luego del ataque. Siendo conservador, me gustaría, en el caso de que hubiera una respuesta, ojalá y no la haya, que apelen a la negociación, sería una respuesta proporcional, pero conociendo al señor Trump, tomando un poco su carácter en este tipo de conflictos, que no solamente es un conflicto con Irán, sino con otros actores regionales, me parece que la respuesta tendría que ser desproporcional. ¿No? ¿A qué me refiero desproporcional? No voy a atacar a una o dos partes, voy a atacar a uno de los tantos blancos que el señor Trump dice que tiene la mente para poder neutralizar, eliminar las amenazas o las capacidades militares, económicas de este país de Irán, que se encuentra metido en este gran problema. Mauricio Mencholano, internacionalista y colaborador de Foro TV, explicó también que es probable que el ataque haya sido perpetrado directamente por el Estado iraní contra la milicia estadounidense. Señaló que el gobierno de Irán puede tomar más acciones como ciberataques o atentados en diferentes embajadas. Explicó que ahora se debe esperar la respuesta militar de la administración de Donald Trump. Por lo menos por lo que se informa, esta sí es una respuesta del Estado iraní, propiamente hablando, en contra de militares estadounidenses ubicados en esa zona. Y esta parte sí es relevante. Ahora, ¿de qué tamaño es? Y luego, ¿cuál será la contrarrespuesta que implemente Estados Unidos? Esas son cosas que todavía estamos por ver. Hay que ver en qué medida esto se convierte en una espiral de acción, reacción, acción, reacción, o en qué medida esto se mantiene todavía dentro de una esfera limitada. Larry Rubin, la representante de la comunidad americana en México, aseguró que ante estos ataques el gobierno de Estados Unidos no se va a retirar del país de Oriente Medio. Después de esta docena de misiles que le mandó Irán a las bases en Irak de Estados Unidos, pues definitivamente no se estará retirando Estados Unidos por el momento. Particularmente estas bases han creado una situación de paz en todo el Medio Oriente y de protección también a países como Israel, entre otros. Sin duda, el presidente Donald Trump tuvo una conversación esta mañana con el presidente con los líderes de Arabia Saudita y otros países. Entonces lo está evaluando en este momento para ver qué respuesta se dará, pero lo que no cabe duda es que Estados Unidos no se echará para abajo en estos temas. Hacemos una pausa, no se vayan, hay más información al volver aquí en Hora 21. Corte. Bueno, mientras regresan, que creo que no tardan. Déjame ver si lo han regresado.
Regresaron. This is exactly what many foreign policy and no. La persona está cambiando de canal. La persona que están transmitiendo de la persona de la persona que de la persona que está transmitiendo. Juan Guaidó instaló una sesión paralela en la sede de un medio de comunicación y otra vez se autoproclamó presidente de Venezuela y ahora también de la Asamblea. La nueva directiva sigue siendo opositora, pero con una visión de convivir en medio de las diferencias y su misión es reinstitucionalizar el Parlamento. Buena diversidad de la insulta de Venezuela. Se oye muchísimo ruido. No, vamos a ver acá que ya regresaron. No, yo creí que ya habían regresado. No, pues son muchas cosas, hay que ver. Yo digo que pues no, que Estados Unidos está, sabe exactamente lo que está haciendo. Andan urgidísimos de dinero, una deuda impagable, y pues no les queda de otra más que atizar. Han dicho muchos analistas a través de los años que Estados Unidos, ¿verdad?, pues no le conviene empezar ninguna guerra, ¿verdad?, y que odia también empezar una guerra. Verá, pues eso, por eso es que siempre mejor están atizando para ver si alguien se anima, a ver quién se anima, quién se anima. Y fíjate que ya, pues ya más de 2 años, ahí el que está ahorita en la caca blanca, el anaranjado que está en la caca blanca, pues no ha producido resultados. O sea, eso es parte de la presidencia, o sea, que eso sea, no puede ser presidente de Estados Unidos si no, pues participas al menos en una guerra significativa, ¿verdad? Porque así es como este país, el imperio, se gana el pan de cada día, ¿no? A través de vender armamentos, ¿verdad? Como vimos ya desde ayer, se dispararon las acciones de todas estas compañías que manufacturan armamentos, ¿no? Y pues ya les urge y ya, digo, pues dijeron, no, pues imagínate, ya va para 3 años, ¿no? Ya 3 años, ¿no? Y no, al contrario, se retiró de Siria. Imagínate qué tan urgidos no andarán, ¿no? Si imagínate, si salieron de Siria con la cola entre las patas. Y ¿tú crees que, pues, o sea, les urge? Es una urgencia. A ver, vamos a ver. Ay, no. Creo que le puse pausa en vez de quitarle el volumen. Ay, se acabó la transmisión. Ya dejaron de transmitir. Bueno, a ver si acá se le quita. No, el sonido. Imagínense, son como 3 canales en uno solo. ¿Qué pasa? Buenas noches. Si encuentro algo más, pues acá digo que mañana va a hablar la caca anaranjada.
de la caca blanca. A ver, ¿qué es esto? De frenar todo y darla, Inés, porque hubo reacción de Irán, aparentemente, contra una base militar de Estados Unidos en Irak. Exactamente, no está absolutamente confirmado, pero habrían disparado misiles sobre la base aérea Al-Assad de tropas norteamericanas. Esto es como le llaman ahí en Venezuela, ¿no? Esto es de la Nazi ON. La Nazi ON, así es que imagínense. En Irak. Es un poco lo que había anticipado el régimen, que había anticipado que una vez que concluyeran los funerales de Qasem Soleimani, como el gran líder militar de Irán que fue asesinado por Estados Unidos el jueves pasado, tomarían las represalias necesarias y equivalentes con Estados Unidos. Bueno, atentos a esto que nos está contando Inés, porque esto, a ver, anula todas las informaciones del planeta y se concentra en esto. Esto tapa en este momento seguramente, o va a ser los minutos, de todos los portales del planeta. No se va a hablar de otra cosa que esto. Responde Irán al asesinato de este líder tan importante, Inés, con un ataque militar directo contra una base de Estados Unidos. Exactamente, es un poco, ellos, hay un dato muy importante que es, sería a través de misiles. Irán dio un vuelco en su armamento militar en las últimas décadas, lo reforzó enormemente, y una parte bastante vetusta, que era precisamente la que tenía misiles, parece ser que la modernizaron al nivel de que son muy poderosos, y era una de las hipótesis de represalia que manejaba Estados Unidos. El tema acá es esta la única represalia que va a lanzar Irán? ¿Cómo va a responder Estados Unidos? Ya todo el fin de semana, tanto Mike Pompeo como Mike Esper, secretario de Defensa, y el propio Donald Trump dijeron, siempre mostrando una falta de estrategia, de por un lado, que operan al norte de Siria para, una vez formados, trasladarlos a los campos de batalla en Libia. ¿Vieron la bandera verde que circulaba allí? Eso es Sirte. Pasó ayer. Era la ciudad natal de Muammar al-Gaddafi. Esto pasó ayer, las banderas verdes. Militares entrando, expulsando a las tropas de Trípoli con las banderas verdes y hablando, gritando al-Fatah. ¿Qué significa esto? Significa que los verdes, el movimiento de la resistencia, de los verdes, estas imágenes no las están pasando nadie, ningún medio extranjero. Quiere decir, ¿qué está pasando? Hablan de Khalifa al-Haftar, que tiene su base en Tobruk y es el líder militar de todas estas acciones. Pero ¿quiénes son los que están entrando en estas ciudades y controlando Trípoli y Sirte? ¿Quiénes son? ¡Verdes! La resistencia verde está triunfando nuevamente en Libia. Todas las tropas, la mayor parte de las tropas de base y generales que posee o que controla Khalifa al-Haftar son de las fuerzas pro-cadafistas. Hay un cambio geopolítico interesantísimo en el Medio Oriente y aquí en el norte del África también. Creo que la estrategia del caos de Estados Unidos está fracasando en todas partes. En el Medio Oriente no pudieron instalarla en Siria. Irak está perdiendo. Con Irán no van a poder llegar muy lejos. Y en Libia están volviendo los verdes otra vez al poder, controlando grandes espacios políticos y militares. Pero claro, es una coalición de fuerza. Recordemos que en Libia hay dos gobiernos internacionalmente reconocidos. Uno está en Trípoli, que controla Sarraf, y otro está en Tobruk, al este, que controla Khalifa Haftar, quien era un alto general durante la época de Gaddafi, fue destacado en el Chad y después se vino en desgracia con Gaddafi. Fue llevado a Estados Unidos y desde allí actuó contra el gobierno de Gaddafi hasta que, luego del caos y de la mal llamada primavera árabe, él se hizo con el poder en la zona de Benghazi y Tobruk, casualmente zona o puertos petroleros, donde fluye el petróleo. ¿Cuál es la estrategia del caos de Estados Unidos? Destruir los estados nacionales. En este caso no se trata de sunitas y chiitas, como sucede en Irak o en Siria,
colocándolos a pelear entre ellos. La perfecta antropología mercenaria. No, aquí en África, en el norte de África, en Libia, la estrategia de Estados Unidos fue utilizar las diferencias tribales, todos son sunitas, las diferencias tribales, lamentablemente era un país tribal, tú lo conociste muy bien, Gaddafi tuvo la proeza de poder controlar. Se habla de 150 tribus, las más importantes, pero son cientos más. Y muchos de ellos nómadas. Sí, son cientos de tribus más, pero 150 son las más importantes. Esa proeza la logró Gaddafi, logró llevar al país a un nivel de riqueza y de estándar de vida muy superior a los de todo el África. Esa era la Libia. Cada tribu mandaba un delegado a hablar con Gaddafi y era como hablar con el papá. Y nadie se iba sin una solución. Eso lo podía controlar. Eso lo viví yo, no me lo contaron. Lo viviste tú. Yo cené, mira, ahí donde tú estaba Gaddafi, a esta distancia estaba yo sobre otra alfombra cercana, en el ex Palacio Reiden, y Ricardo Alarcón de Quesada, el hermano cubano, estaba en otra. Ahora cuando yo le digo eso, no se acuerda, será porque yo no tenía el parche. Vamos a saludar. Precisamente. Lo cierto es que... Mira, cada tribu venía, mandaba un delegado, y nadie se iba sin una solución. Gaddafi era el papá, el ángel guardián, el padre de la patria. Y un hombre graduado en las academias militares. La otra cosa era que Gaddafi tenía su escolta de mujeres, viejo. Sí, era la guardia, de espaldas. Sí, y además giraban en torno a él. Tengo anécdota de eso que no es el momento de contarla, pero sensacional. Tú pudiste conocer a la Libia de Muammar al-Gaddafi. Sí. Una Libia estable, una Libia próspera. Con un estándar de vida envidiable. Una Libia que la OTAN llevó al caos y que ahora no puede controlar. ¿Qué papel está jugando Turquía allí? ¿Bajo esa razón de volver a la hegemonía otomanista y controlar los países árabes, que lo quiso intentar hacer durante la primavera árabe, y ahí está su razón de su intervención en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad? Fracasó esa política, se retiró, envió a los mercenarios sirios, ahora a Libia, a morir allá en Libia, porque no van a poder enfrentar a las tropas de los verdes, de la resistencia verde, que nadie quiere hablar de esto. Tú eres el único que has colocado en tu programa estas imágenes de las banderas verdes volviendo otra vez a Trípoli, a Sirte, la zona o la ciudad natal de Muammar al-Gaddafi, y a todas las regiones de Libia, otra vez bajo la influencia de los verdes. Pero Turquía tratando de jugar o profundizar esa misma estrategia de la OTAN, aunque parezcan contrarios desde la Unión Europea, recordemos, Turquía es parte de la OTAN. No van a actuar contra Turquía. Era el ángulo sensible hacia Oriente. Era una punta de lanza. Están dejando a Turquía desarrollar lo que ellos ya no pueden hacer. Porque la idea de Occidente será siempre la de seguir cautizando Libia. Apoyar a todas las facciones allí para que luchen entre todos ellos. Porque, Walter, el petróleo sigue fluyendo. No, el Irak de Saddam Hussein, que también lo conocí. Sí. Era una cosa de envidiable, todo ordenadito. Y también tuvieron que venir y patear el tablero. Hay un deseo de un caos en todo el Magreb, ¿no? Sí, pero la idea es debilitar los estados nacionales. Pero lo importante es que el petróleo siga fluyendo. Y ahí está fluyendo el petróleo en Libia, está fluyendo el petróleo en Irak, está fluyendo el petróleo en Siria, lo están apropiándose abiertamente. Donald Trump lo dijo, el petróleo es nuestro. Y haremos es el pirata, es el pirata que se ha robado el petróleo y se sigue robando el petróleo de Siria, de Libia y de Irak también. Además digo, haremos con él lo que nos dé la gana, con ese desparpajo, ¿no? Digo, miren muchachos, qué bien que lo hice, ¿no? Para ver, ustedes me dijeron, bueno, vean los resultados. Un energúmeno. Yo creo que, volvemos al dicho que comentamos en programas pasados, creo que es el mejor presidente que ha tenido el imperialismo estadounidense. Es el más descarado, el más abierto. Anda sin facetas diplomáticas, leguleyas, diplomáticas amparadas en el derecho internacional para hacer lo que estaba haciendo Barack Hussein Obama bajo esas etiquetas. Este lo hace, como tú bien lo has dicho, metiéndose en una cristalería el elefante y destruyendo todos los cristales que están allí. Yo le digo, un burro suelto en una cristalería. Exacto. Mira esto, mensaje del líder de la República Islámica de Irán, Sayed Ali Khamenei, sobre el asesinato del general Qasem Soleimani. Querido pueblo de Irán, un gran e insigne general del Islam ha subido a los cielos. Anoche, las buenas almas de los mártires acogieron en su seno el espíritu purificador de Qasem Soleimani.
Tras años de lucha abnegada y audaz contra los demonios y maleantes del mundo en los campos de batalla, años que pasó deseando recibir el martirio en la senda de Dios, por fin el querido Soleimani ha alcanzado esta altísima posición al verte al suelo, su sangre pura. La ha vertido y a causa de la más vil de todas las criaturas de la tierra, allá donde esté lo que queda de Dios, por él se sacrifican nuestras almas y al espíritu purificado del general Soleimani manifiesto mi felicitación. Y al pueblo de Irán, mis condolencias por este magno martirio. Fue un ejemplo destacado de persona educada en el Islam y en la escuela del imán Khomeini. Pasó toda su vida en la yihad, en la senda de Dios. El martirio ha sido la retribución de su esfuerzo incesante durante todos estos años. Con su partida, si así lo dispone el poder de Dios, su obra y su camino ni se detienen ni se cierran. Pero los criminales que han marcado este hecho y han manchado sus sucias manos con su sangre y la del resto de los mártires del suceso de anoche, les espera una respuesta implacable. El mártir Soleimani es la faz internacional de la resistencia y todos aquellos que sienten el apego a la resistencia reclamarán vengar su sangre derramada. Sepan todos, amigos y todos los enemigos, que la vía del yihad de la resistencia proseguirá con aún mayor motivación y que a los combatientes de este camino bendito los aguarda una victoria segura. La falta de nuestro abnegado y querido general tiene sabor amargo, pero a los asesinos y criminales les sabrá aún más amarga la continuación de la lucha y la obtención de la victoria definitiva. La nación iraní honrará a la memoria y el nombre de este mártir, elevando la posición del general Qasem Soleimani y el de los mártires que lo han acompañado, y en particular el gran combatiente del Islam, Abu Mahdi al-Muhandis. Este servidor declara 3 días de duelo nacional y manifiesta a su honorable esposa y sus estimados hijos y demás allegados su felicitación y sus condolencias. Sayed Ali Khamenei. Interesante, esto marca los principios de una cultura, ¿no? Es lo que siempre han ignorado Los gringos. Para por eso se han estrellado siempre. Ellos han creído. Parece, no estudian bien la cultura. Bien que rescata este último punto, Walter. Maestro, la cultura del pueblo árabe, la cultura de la resistencia del Islam. La muerte no representa para ellos un golpe fatal donde si acabas, asesinas a un liderazgo, se desmoralizan sus bases. La muerte representa para los musulmanes una victoria, siempre y cuando sea una muerte en lucha contra el enemigo, no solamente, como lo ve el chiismo, no solamente es el enemigo del Islam, o haciendo honor a los principios. Es el enemigo de los pueblos, porque Irán defiende, y vaya que lo ha dejado bien claro, a las comunidades cristianas dentro de Irán, de Irak, y de Siria, sobre todo, de Siria. Sí. Irán ha defendido inclusive las comunidades judías que hacen vida en Irán. Judíos en Irán que hacen vida. Allí los ha defendido. Y es la muerte, vuelvo al punto, para el Islam, algo glorioso de felicitación. Y ahí lo dicen las palabras del Ayatollah Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, de la República, valga decirlo siempre, República Islámica de Irán. Es una república, no es una monarquía, no es una teocracia como han querido decirlo, es una república. Y repito, hay miles de combatientes que Soleimán había ya preparado para reemplazarlos. No se elimina la causa eliminando el liderazgo, la causa está en las bases, y es allí una cuestión que nunca entenderá Estados Unidos, Israel y sus secuaces. ¿Qué ves como proyección en borrador, sin necesidad, un bosquejo a mano alzada, ¿no? No pedimos un retrato al óleo, un bosquejo a mano alzada. Yo creo que en esta situación. En esta situación, Irán, Medio Oriente, Irak, norte de África, hay sin duda un descalabro político, geopolítico y militar de Estados Unidos. Se están experimentando, se están viendo ya en las realidades.
Es posible, Walter, que esto salga de las manos. Lo hemos dicho en programas anteriores. Que se llegue a una guerra total por la prepotencia de Estados Unidos al verse ya humillado. Es posible, pero también hay mucha más posibilidad de que no. Porque, repito, el costo de la guerra es más importante para los Estados Unidos que cualquier otra cosa. Son inversiones, costo-beneficios, y allí está un gran peligro de perder mucho para Estados Unidos. Además, la intervención oportuna de Rusia y de China no permitirán que se vaya mucho más lejos de lo que quisiera en Estados Unidos ir. Pero vuelvo al punto inicial. No se trata de un país cualquiera, Irán, una potencia con capacidades balísticas disuasivas importantísimas. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben muy bien. Por ende, Israel se retira. Dice, este no es pelea de nosotros, nos vamos. Por ende, inclusive hasta Arabia Saudita, temerosa hoy Arabia Saudita, porque puede ser un objetivo la infraestructura energética, que no la controla Arabia Saudita, la controlan son las compañías estadounidenses, pueden ser objetivos de esto. Yo creo que el escenario puede darnos una sorpresa muy pronto y detener la intervención de Rusia y de China y la razón del Pentágono. Tanto así que ya salieron declaraciones del Pentágono antes que se produjese esta acción de respuesta iraní. Muy discretamente. Llamando a la negociación. Tomando distancia, enfriando la cosa. Llamando a la negociación con Irán. A la concordia. Es decir, nadie puede entender. Por un lado habla Donald Trump amenazando. Por otro lado habla el Pentágono. Por otro lado habló un militar estadounidense destacado en la zona diciendo que sí van a comenzar la retirada de Irak. Nadie los entiende. Creo que no hay coordinación dentro de los Estados Unidos y esto también tiene una lectura política para el liderazgo de Donald Trump. Creo que está acelerando su descalabro. Claro, porque no hay comandante en jefe. No hay comandante en jefe. Hay un energúmeno que quería llegar a la presidencia y con buenos asesores de campaña y con los que te cuidan la imagen, si tienes suficientes dólares con qué pagar asesores, logra resultados. Bueno, aquí yo no me canso de repetirlo, en la Cuarta República, los asesores del Partido Demócrata venían a asesorar a cierto partido y los asesores del Partido Republicano venían a asesorar a otro cierto partido. Eran así las campañas aquí. Yo trabajé una campaña completa con los asesores de Kennedy, por esas cosas que la vida te permite, ganar esa experiencia, ¿no? Y vaya que sabían hacer una campaña, pero una campaña al estilo yankee, ¿no? Esa es otra cultura la que estamos hablando. Sí, este es un año electoral en los Estados Unidos, eso está claro. Y veremos qué es lo que podría suscitarse en lo adelante de toda esta respuesta digna, justa, necesaria respuesta de Irán, previsible respuesta de Irán. Lo conocían y ahí están todas las reacciones. En el campo económico mundial, ahí están las primeras reacciones en los precios del petróleo. Seguramente hoy y mañana lo vamos a ver reflejado en los mercados, el precio del petróleo se va a disparar quizás a los precios, o mejor dicho, a los niveles que llegaron durante la guerra en Irak. Más de 100 dólares. 110, 130, 140 alcanzó en una ocasión, en una semana, durante la guerra en Irak. Quizás pueda darnos una sorpresa mañana en los mercados, viendo que esto reacciona de esta forma, igual con el precio del oro. Esto va a beneficiar, sin duda, a todos los países productores de petróleo. Bueno, tenemos todo eso en Venezuela, ¿no? Dios nos dio, papá Dios nos dio esa posibilidad, pero el asunto es que estamos lamentablemente, sí, lamentablemente la producción en Venezuela cayó bastante, pero otro que va a beneficiar también, aunque parezca contradictorio, es a los Estados Unidos también. Es que hay un juego. Me gusta ese enfoque. Sí, hay un juego de doble estándar allí. Si bien afecta a los precios del petróleo, afecta al Estado y a la sociedad estadounidense, porque suben los precios de la gasolina, de la electricidad. Ahora en invierno, es importante. Bueno, nosotros que vivimos en este paraíso tropical no nos damos cuenta que el que no guarda dinero para la calefacción en invierno puede encontrarse con cosas como esta. Me despierto con ganas de orinar y mi water closet está congelado. Sí. Y quiero lavarme las manos y el tubo tiene el agua congelada adentro. El que no puede pagar la calefacción no sale de eso. Se muere. Se muere. Y vaya, que hay oleadas de frío.
Increíble. Y paliar, ¿no? Paliar el miedo para poder sacar tu carro del garaje. Eso afecta al pueblo estadounidense. Pero hay 50 millones de pobres en la meca del capitalismo mundial. ¿A qué le importa que mueran esos pobres? De hecho, eso están buscando algunos sectores. Malthusianismo, ¿eh? Algunos sectores de Estados Unidos piensan en eso, en reducir inclusive la población en los Estados Unidos. Pero fíjate algo, si por un lado se perjudica el pueblo, por otro lado se benefician las compañías estadounidenses, porque con un precio del petróleo tan elevado así, los campos de producción de fracking en los Estados Unidos se hacen mucho más rentables. Un minuto para terminar, redondea tu pensamiento, hermano. Es difícil redondear, lo cierto es que ya comenzó una respuesta importante de Irán, una respuesta justa, digna. Veremos cómo se desarrolla el panorama en los siguientes días. Con esto era previsible, seguro Rusia y China van a marcar la pauta en el Medio Oriente y espero que sea así, para que no se llegue tan lejos, para que los energúmenos, partiendo con el principal, ese burro en la cristalería que está allá, o elefante que está allá, no termine de romper todos los vidrios y nos afecte a toda la humanidad. Va por ahí. Sí. Que espero que las cosas no pasen a mayores. Sí. Como sea, un gusto haberte tenido aquí una vez más. Gracias. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, BTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Alida Sanocamaneiro y les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Concretamente en Irak, la gente está furiosa y esto se extiende hasta Líbano, hasta en Hezbollah, por ejemplo, ha comunicado también en Yemen, incluso a lugares tan distantes como la India, ¿no? Entonces es consecuente al nivel de jerarquías que se manejan en Irán y este hombre realmente era un símbolo de la resistencia nacional iraní después de 40 años de resistencia, desde la Revolución Islámica al comienzo del 79, pasando por la guerra, la invasión que organiza Saddam Hussein, empujado por Estados Unidos contra Irán en los 80s y finalmente a lo largo de los últimos 20, 25 años, y resistiendo infinidad de ataques terroristas, intentos de balcanización del país iraní. Incluso, bueno, recordemos que el papel último de Qasem Soleimani se realiza fuera de Irán, concretamente en Siria y en Irak, yendo en contra del yihadismo que inserta precisamente Estados Unidos a través de un ejército multinacional de más o menos 100 países, 150 mil yihadistas. Entonces, un momento extremadamente álgido, una parte más de una guerra de desgaste que tiene cimbrando a Irán desde hace 2 años, bueno, en realidad 40 años, pero ya acérrimamente desde los últimos 2 años, cuando sale Estados Unidos del acuerdo nuclear arteramente. Claro. A partir de ese momento es guerra económica, banderas falsas, atentados terroristas, estrangulamiento, ¿no? Y en este momento hay una desesperación porque no han podido doblegar a Irán y deciden matar con asistencia de Israel y Arabia Saudí justamente a Qasem Soleimani, un símbolo de la resistencia iraní. Joaquín, ya vimos que las bolsas se han visto afectadas, ya vimos que el precio del petróleo se está viendo afectado. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué va a ver el mundo desde tu perspectiva, no sé si a corto o mediano plazo, en este conflicto? Bueno, pues efectivamente las bolsas de Nueva York bajaron, excepto la de los grupos armamentísticos. Si tú ves las acciones de Northrop Grumman y de Lehman, todas subieron. Entonces suben las acciones de todas las empresas que tienen que ver con buques de guerra. ¿Qué es lo que estamos esperando? Como dice Cristian, esto empezó hace 2 años. Y es que con el quebrantamiento del Estado sirio, aunado al quebrantamiento del Estado iraní, en realidad las potencias regionales empiezan a cobrar influencia en las regiones pues, que no tienen Estado. Y ahí se ve claramente en Irak como la mayoría chiita, ahora con un gobierno más del lado del chiismo, está un poquito dándole la espalda a Estados Unidos. Y lo que hicieron los Estados Unidos fue precisamente, si ves los tweets de Donald Trump, mandar una advertencia, que esto sirva como advertencia, dice. Porque... Y sigue Donald Trump con su tono de confrontación. Lo que no es poca cosa es que el parlamento de Irak
impide la salida de las tropas extranjeras. Eso también puede desencadenar otra tensión, otra situación, Cristian. Bueno, sí, en primer lugar decir que aparte del asesinato fue en... Bueno, Donald Trump, más o menos la historia es así. Qasem Soleimani llega al estado iraquí, aterriza, porque el primer ministro iraquí, Adil Abdulmahdi, había dicho que iba a discutir justamente una propuesta saudí para llegar a la paz, ¿no? Y dice Donald Trump, incluso le llama al primer ministro iraquí, le dice que sí, que venga, que vamos a tratar de arreglar las cosas. Y en ese momento, cuando está ahí justamente en Bagdad, vienen los drones y lo matan. Entonces, ¿emboscada entonces? Una emboscada. Es una emboscada en medio de una misión de paz, es una traición. Sí. Y es un acto de guerra. Exacto. Y esto podría ser aún más ofensivo, entendiendo el Medio Oriente. Escuchaba a alguien que decía, es que no solamente mataron al militar más importante de Irán, mataron a alguien que era visto como tocado por el profeta y con una carga muy importante religiosa. Sí, curiosamente el papel del martirio en el chiismo es muy importante, ¿no? Creo que lo podemos entender más o menos en el catolicismo. Prácticamente él lo consideran ya un héroe nacional y un héroe que está sentado ya en el paraíso, ¿no? Entonces, para ver el grado, por eso sale toda la gente a las calles. Estamos hablando de los 85 millones de chiíes en Irán y súmenle el 60% de la población iraquí chií. Sale a las calles a entrar justamente a exigir venganza, una deuda de sangre. Por eso están las banderas alzadas en Irán. Hasta que la deuda de sangre se cumpla, justamente vamos a poder pacificar un poco las cosas, ¿no? ¿En esto está solo Donald Trump y Estados Unidos contra Irán? Porque no hemos escuchado a los grandes aliados necesariamente decir estamos respaldando a Donald Trump, porque estamos eso hablando de esta traición, estamos hablando Trump. De este... Así es, me dicen en producción que tenemos a Roberto de la Madrid, así es, periodista mexicano allá en Teherán, en Irán, en donde seguramente... las cosas son tensas. Roberto, te saludamos en la mesa. Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Julio Hernández López y un servidor, Vicente Serrano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo está la situación? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está el ambiente en Teherán, Roberto? Perfecto. Primero díganle a los de la cabina que le bajen su voz porque oigo más a ellos que a ustedes. Estamos viviendo en máxima tensión, en máxima alerta, porque el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha emitido un comunicado en donde confirma que efectivamente 12 misiles han sido lanzados hacia la base de Al-Asad en Irak, impactando las instalaciones donde estaban albergadas las tropas de Estados Unidos. Es una base muy importante donde aterrizó el Air Force One de Donald Trump en 2018, y hace unos meses Mike Pence también ahí visitó a las tropas. Es una de las bases más importantes de Estados Unidos en Irak. El Pentágono ha confirmado. Lo que no se sabe es si hay muertos o heridos estadounidenses. No se sabe incluso si fueron evacuados antes. El Pentágono filtró que sí existe la posibilidad muy elevada de que haya iraquíes, soldados iraquíes, pues como víctimas, no se sabe si muertos o heridos, pero víctimas posiblemente. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica está amenazando con una segunda y una tercera ola de ataques. Parece ser que los iraníes, los militares iraníes, planearon perfectamente la venganza y como juego de ajedrez se enrocaron para que Estados Unidos no pudiera contestar. Como ustedes saben, como te informé, Julio, en las últimas horas, Donald Trump había redoblado la apuesta como si fuera poca y amenazó que no solo a los centros culturales podría bombardear, sino que además el bombardeo, en caso de que tocaran a un solo soldado estadounidense o a una instalación estadounidense, sería completamente desproporcionado y como nunca antes se hubiese visto. Entonces, el gobierno iraní planeó perfectamente eso y está advirtiendo a Estados Unidos, de hecho, le está dando una oportunidad a Estados Unidos de abandonar toda la región, ya no los quieren, y que se vayan y ahí se acaba todo, pero que si se le ocurre atacar a Donald Trump, entonces va a atacar a la lujosa ciudad y capital financiera Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y también a una de las ciudades donde más le va a doler a su protegido Israel, que es Haifa. Así que el gobierno de Irán está firme. En las calles incluso de diferentes ciudades de Irán se escuchó el clamor de Allah Akbar,
que quiere decir en árabe, Dios está con nosotros, en árabe porque ese es el idioma del Islam, sin embargo aquí se habla farsi, y la gente celebrando, no toda, pero mucha gente celebrando, de que Irán, su gobierno, ha podido darle un golpe duro a Estados Unidos. Julio. Bien, gracias. Presente. Pues entonces en las calles, en las ciudades allá en Irán, lo que hay, pues es, ¿qué es? ¿Qué, cómo lo, hay celebración, podríamos decirlo, Roberto, como una especie de celebración por el ataque? En algunos sectores pequeños y en algunas ciudades, sí, en las azoteas se escuchó ese grito de la gente. Sin embargo, hay que contemplar que aquí son las 5:50 de la mañana, cuando se ve el ataque, prácticamente toda la gente estaba dormida. El ataque es simbólico, la hora más bien es simbólica, porque se da a la misma hora en donde el dron de Estados Unidos, ordenado por Donald Trump, le disparó y le vació fuego al general Soleimani el viernes pasado en el aeropuerto de Bagdad, allá en Irak. Entonces, los iraníes utilizan el lenguaje simbólico como de, mira, tú hiciste esto, y nosotros también, un alto funcionario militar de Irán, en su Twitter publicó la bandera de Irán, tal como lo publicó Donald Trump cuando atacó al general Soleimani. Entonces, bueno, pues es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y al parecer ya le está dando la oportunidad a Estados Unidos de que ahí pare todo en caso de que no ataque. Pero como en la Casa Blanca están todos reunidos, estaba previsto de que Donald Trump saliera a dar un mensaje en la televisión, pero ya lo canceló, será seguramente mañana, y ahí se espera que sea o una declaración de guerra o pues la pacificación. Esperemos que no haya más guerra, porque si no, pues esto se arma la grande. Roberto, te saluda Vicente Serrano. He estado al pendiente del análisis que haces desde Irán, y tú dices que hay que estar claros en por lo menos tres puntos. Que fue Trump y el gobierno de Estados Unidos el que abandonó el acuerdo nuclear. Que Trump fue el que aumentó el número de sanciones contra Irán, y que Trump avaló el asesinato de Soleimani. Digo, para que la gente entienda lo que viene después de esta reacción, de esta venganza iraní ante el asesinato del segundo hombre más importante de Irán. Y creo que es muy relevante que tú desde Irán lo pongas así de claro. Efectivamente, la guerra ya comenzó desde hace tiempo. De hecho, la guerra comenzó desde hace 40 años cuando los revolucionarios atacaron a la embajada de Estados Unidos, que obedecía las órdenes del Shah de Irán y que estaba en contubernio con Estados Unidos. Bueno, eso es lo que decían los revolucionarios. A partir de entonces ha habido una enemistad, pero efectivamente en mayo del 2018 Donald Trump abandona el acuerdo nuclear, acusando a Irán acusando a Obama de que el acuerdo nuclear no controlaba a Irán, por ejemplo, en la producción de misiles balísticos, como los que hoy disparó, ni tampoco controlaba a Irán en el financiamiento de grupos o milicias que Trump llama terroristas en la región para desestabilizar en la región, como los grupos Hezbollah en el Líbano o Hamas en Palestina, que Estados Unidos considera terroristas. Obviamente Irán pues negó todas estas acusaciones de que él tenía derecho a desarrollar sus misiles balísticos como cualquier país soberano en defensa, y que eso no se contenía en el acuerdo nuclear. Donald Trump quería hacer un nuevo acuerdo nuclear donde se comprometiera Irán también a frenar su carrera misilística de misiles, sobre todo balísticos. Pero como el gobierno no quiere, entonces, Donald Trump comienza la guerra en el 2018 aplicando una campaña de máxima presión para asfixiar al gobierno de Irán y al pueblo de Irán económicamente, como con sanciones. Y efectivamente, para darte un ejemplo, de 3 millones de barriles de petróleo diarios que vendía a Irán por las sanciones, de 3 millones pasó a 200 mil barriles de petróleo. ¿Qué es lo que pasó? Que el dólar se fue. Bien. Pues está yendo la señal. Bueno, trataremos de recuperar la señal en unos momentos más, pero vamos a aprovechar este momento. Son las 8 de la noche con 25 minutos. Le pido a la producción que me diga si ya está.
quizá por orden de Israel. Entonces, esa es la intención de Irán, se cansó. Parece que los kurdos sirvieron históricamente en toda esa región entre Turquía, Siria, hasta Jordania. Se pelea, pues, básicamente con gran parte de los... Y adentro del mismo Irak no hay, pues, tampoco tanto... el parlamento es anti-Estados Unidos. El gobierno mismo es anti-Estados Unidos adentro de Irak. Entonces, como que se peleó con todo el vecindario y ahora, pues, intenta apretarle a Irán, pues con las consecuencias que estamos viendo, lo que sucedió el día de hoy, pero no me hizo lógica el trabajo, que no necesariamente tiene lógica lo que hace Trump, pero no me hizo lógica lo que hizo en el vecindario. ¿Qué piensas tú, Roberto? Bueno, mira, hay muchas hipótesis por las cuales está haciendo Donald Trump esto, pero para no caer en la especulación, en la teoría de la conspiración, lo que sí podemos ver es que Donald Trump tiene la meta de poner de rodillas al gobierno de Irán. Ya, como decía, desde el 2018 empezó una guerra económica de máxima presión. Como les decía, para darles un ejemplo, un coche que costaba 50 millones de tomanes, pues al año siguiente costaba 120. ¿Por qué? Porque Donald Trump sancionó a todas las empresas del mundo que comerciaran con Irán. Entonces, muchas inversiones escaparon, muchas inversiones... ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, Roberto. Adelante, por favor. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Ahí sí me escuchan? Muy bien. Perfecto, sí. Lo que les decía es que Donald Trump, la intención de Donald Trump es someter al gobierno de Irán, ponerlo de rodillas, como con una guerra económica terrible que empezó desde el 2018. El gobierno está sancionado, pero sobre todo todas las empresas europeas y estadounidenses serían motivo de sanciones, multadas o incluso confiscadas sus bienes si se le ocurre comerciar con Irán. Entonces, esto ha provocado una devaluación terrible de la moneda iraní, que es el real, un dólar por los cielos, una inflación por los cielos, muchas cosas que estamos viendo y que está sufriendo la población. Entonces, con esta guerra, ¿me están escuchando? Porque no sé si... Sí, te escuchamos. Hola. Cada, escuchamos. Perfecto. Cada cierto minuto voy a hacer yo alguna señal para que escuches que estamos oyendo bien. Con esta guerra, el gobierno de Irán se cansó y esto que estamos viendo es el resultado de un largo acoso por parte de Washington y sobre todo por el acoso de las últimas dos semanas. Claro, Donald Trump también tiene sus argumentos. Donald Trump dice que Irán, sobre todo Obama, no previó en el acuerdo nuclear controlar a Irán en el desarrollo de misiles balísticos y tampoco en el financiamiento de guerrillas y de grupos terroristas alrededor de la región que Donald Trump quiere controlar, quizá por orden de Israel. Entonces, esa es la intención prácticamente claro. De Donald Trump, someter al gobierno iraní para que se comporte según Donald Trump. El gobierno iraní es muy testaduro y jamás se va a rendir. Es lo Roberto, que estamos viendo, Vicente y Julio. Roberto, sí. Varias cosas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra o se encontraba en Estambul, en Turquía. Y pues no hay coincidencias en estas decisiones. ¿Tiene que ver esta venganza iraní con un Vladimir Putin en la región? Y otra cosa importante, recibo dos noticias de último minuto. El primer ministro japonés Shinzo Abe cancelará los planes de visitar Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán este fin de semana. Y otra cosa que hay que señalar, de acuerdo a la televisión rusa, que Estados Unidos prohíbe los vuelos sobre el Golfo Pérsico debido a un potencial error de cálculo. Ayúdanos con el análisis, si todavía te tenemos en la línea, Roberto de la Madrid. Bueno, creo que vamos a regresar con él en unos minutos. ¿Ahí estás, Roberto?
Sí, aquí estoy. Ah, muy bien, bien. Te mencionaba, Roberto, que Vladimir Putin se encontraba en Estambul, Turquía, y esto se suma a dos noticias de último minuto que acabo de compartir, que el primer ministro japonés Shinzo Abe cancelará los planes de visitar Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán este fin de semana, y que Estados Unidos ha prohibido los vuelos sobre el Golfo Pérsico debido a un potencial error de cálculo. Yo decía que a estos niveles pues no hay coincidencias. Dame tu opinión, tu análisis acerca de estos, de estas tres cosas que te menciono. A principios o a mediados de diciembre se me hizo muy extraña una reunión en Suiza del máximo militar de Rusia con la cabeza militar de Estados Unidos. Fue una reunión a puerta cerrada, nadie sabe qué se dijeron. Pero otra de las cuestiones que habría que analizar, ¿siguen ahí conmigo? Sí, te escuchamos. Sí. Otra de las cosas que había que analizar es que cuando Donald Trump ordena un ataque con F-15, justamente hace una semana y media, que ahí empezó todo el relajo, contra las fuerzas populares respaldadas por Irán, las fuerzas populares de Irak, el presidente Vladimir Putin le llamó a Donald Trump para felicitarlo y agradecerle que le había dado toda la información necesaria para detener un ataque terrorista en suelo ruso. El general Garanzmirov del Estado Mayor Militar de Rusia, en un reporte a principios de diciembre, revela que Estados Unidos estaba moviendo muchos equipos para empezar una guerra. Entonces, esto responde un poco a tu pregunta, más cuando también el presidente Rouhani visitó a Shinzo Abe allá en Japón para dialogar y llevar un mensaje a Estados Unidos contundente de que no iban a dialogar bajo las sanciones que yo les expliqué hace un rato de Donald Trump. Se estaba preparando efectivamente un terreno de juego y ahora estamos o asistimos a las puertas quizá de una conflagración internacional. El líder de Irán hace unos momentos aquí acaba de emitir un comunicado en que dice que quizá podrán atacar a Irán, pero si atacan a Irán, se van a atacar a ellos mismos. Como ya les dije anteriormente, Irán amenaza con una tercera ola de misiles que atacaría a las principales ciudades de los países y emiratos que están alrededor del Golfo Pérsico, que son aliados de Estados Unidos, sí. Y donde Estados Unidos también tiene flotas muy importantes y bases muy importantes, como la quinta flota en Bahrein, la flota nuclear, o las bases en Qatar. Así que las cosas están verdaderamente graves y si Donald Trump no sabe resolverlas, las cosas se van a poner mucho peor. Vicente, Julio. Sí, Roberto de la Madrid, muchas gracias por este reporte, por estos comentarios, por el análisis. Estaremos atentos en comunicación. Si hay otro punto que debamos comentar más tarde, estaremos como siempre agradeciendo tu opinión y tu comentario. Te enviamos saludos desde aquí, Alejandro, Álvaro, Vicente y un servidor. Gracias, Roberto. Gracias, abrazos. Bien, vamos a tener más tarde la... ...año para asesinar al general iraní. Pues la verdad es que las declaraciones de Arabia Saudita y de Israel han sido precisamente de desmarcarse y de condenar, pero en los hechos han estado apoyando todo este tipo de acciones de desestabilización y de fragmentación del Estado iraní. Este asesinato del general se parece mucho a las técnicas que usa Israel. La gente ha dicho que se ha israelizado la técnica de Estados Unidos, pero no, en realidad yo creo que es una señal de debilidad y de desesperación ante el avance de las potencias regionales, Turquía e Irán principalmente. Y creo que eso es lo que estaba tratando de detener. No es la primera vez que hacen algo así en cuanto un país empieza a mostrar demasiada presencia en lo que ellos sienten que es su campo de guerra. Pasó cuando asesinaron a un diplomático ruso en Turquía hace algunos años en la administración de Obama. Pero bueno, sí, está solo Estados Unidos, por lo menos en retórica, en este momento. Joaquín, Cristian, ayer entrevisté en exclusiva al doctor Alfredo Jalife para Sin Censura y quiero rescatar una parte de esta entrevista que nos concede Alfredo Jalife, porque me dice, a mí me han dicho de todo, que soy un alarmista, que soy un exagerado, que soy un promotor de teorías de conspiración, pero él sostiene que a pesar de que fue tendencia esto de
tercera guerra mundial? Pues no, no se trata de una tercera guerra mundial, se trata de un conflicto regional que ojalá no se salga de control, porque puede ser que en venganza busquen pegarle donde más le duele a Donald Trump, y eso es lo que sí debería de evitar el mundo para que, insisto, no se salga la situación de control. Esta es parte de la entrevista, de las declaraciones del doctor Alfredo Jalife. No va a haber tercera guerra mundial, digo, ahorita así como tal, tal como lo estamos viendo. Fíjate, a mí que me acusan de catastrofista y apocalíptico, hoy estoy, estoy calmando a los catastrofistas y a los apocalípticos. ¿Qué te dice el promotor de...? Del odio, teorías de conspiración. Y son los conspiradores. Oye, ¿no agarraron a Krause en la conspiración de Operación Berlín? Entonces, Alejandro Franco Eflich, de la pandilla, los Cimas, Castañeda, Guzmán, ellos son los conspiradores, ¿ok? Nada más que te tienen que atacar de algo. Si no, pues yo sería un santo. Si no me dijeran esos dos que tres adjetivos, yo sería San Jalife, de plano, ¿no? Entonces, pues te tienen que atacar de algo, y es hasta divertido, a mí me divierte. Sí, claro, no te encabrones. ¿Pero por qué? Es que es parte del ataque, te van a tener que inventar algo. Algo te van a decir. Por ejemplo, yo, una de las críticas que me mandan a hacer, mucho así en redes, que son los de Calderón, Fox, los Krause, todo el sionismo local, Loretito, ya ves que es tendencia mundial Loretito, ¿no? Pero esto está cabrón, el doctor Alfredo Jalife calmando las teorías de conspiración de que se viene la tercera guerra mundial. Bueno, entonces, esto sí es exclusiva. Mira, lo primero que hizo Pompeo, que a mí me divierte Mike Pompeo, porque él es un evangelista sionista muy aliado a Netanyahu, que Netanyahu fue el segundo en saber que venía el operativo, y él incluso, a ver, ¿cómo puedes saber un día antes? Pues ya tenían todo, o fue una trampa que le tendieron a Soleimani. Fíjate que en Irán está pegando mucho esta teoría mía, te lo digo, ¿dónde? En el mismo Irán. Bueno, entonces, por algo te buscas, oye, ya no te buscas CNN, te busca los iraníes, algo así. Te busca sin censura, ya está el dinero, la octava. Tenemos esa tendencia, esa proclividad a la catástrofe. Y obviamente hay malestar a nivel mundial. El 1% de la plutocracia se lleva todo y el 99% no le está yendo bien. Por eso marcó la tercera guerra mundial. Y también, mira, hay círculos serios que sí la estaban viendo. ¿Y no hay peligro? ¿No lo percibes así? Que desde Irán se enojen tanto por lo que ocurrió que busquen atentar contra el mismísimo Trump. Bueno, esa es muy buena teoría. Pero vamos a acabar la de la tercera guerra mundial. ¿Por qué no va a haber tercera guerra mundial al corte de caja de ahora? A menos primero que hizo, estoy diciendo. Pero tampoco, Irán no alcanza para una tercera guerra mundial. Tendría que entrar Rusia. ¿O China? ¿Qué fue lo China en segundo lugar? ¿Qué sucedió? Lo primero que hizo Pompeo, ¿qué fue? Hablar con Lavrov, el canciller ruso. Y si tampoco son... Por eso te digo, no son suicidas. No, tampoco hay que exagerar, ¿no? Le habló y ve la palabra que están usando ahorita en Estados Unidos. Desescalar. Tú la oyes, es continuo. Tú también tienes que leer también a las dos partes, ¿no? Y el mismo Trump dice, es que yo quería evitar la guerra, por eso lo va a desencadenar una guerra regional, y dice que era para evitar la guerra. Lo que pasa es que no pegó a nivel mundial. Los europeos no jalaron. Pompeo se está quejando de los europeos que no jalaron con Estados Unidos. No jaló ni Gran Bretaña. Bueno, a Gran Bretaña no le informaron del ataque. Al Partido Demócrata no lo informaron. ¿Cómo? Es la mitad del país, quieras o no. Son parte del asunto. Informan al primer ministro de Israel, que además es saliente, porque además ya no está realmente, ya sabes, por todos los líos que trae Netanyahu a nivel de tiene tres, lo acaban de, la fiscalía lo condenó por delincuente, ¿no? En tres casos sonados. Y políticamente, tiene problemas, etcétera. Viene la selección, pero lo puede ayudar, este asunto. Mira, el único beneficiado en esto es Netanyahu. Parte de la entrevista con el doctor Alfredo Jalife menciona que ahora le toca la
comunidad internacional hablar de esto, de bajarle dos rayitas, de desescalar o algo por el estilo la tensión. Y ya veíamos a Guterres, el presidente de la ONU, hablar de diálogo, de que se calmen los ánimos y de que no le conviene a nadie seguir en este camino. Denme su opinión acerca de eso. Bueno, en este caso, recordemos que por más de que Estados Unidos dé la cara de que está cometiendo estos crímenes, realmente quien dispone la política exterior en Medio Oriente, en Asia Central y en Norte de África de Estados Unidos es el ente sionista israelí y la petromonarquía terrorista wahhabí, ¿no? Incluso en Estados Unidos, estos tres países no responden a nada, es el problema, ¿no? La ONU no tiene jurisdicción con respecto a los crímenes de Estados Unidos y es el mayor problema, que esta historia es larga. Por ejemplo, prácticamente, como lo mencionaron ahorita, el asesinato ya consumado del general Soleimani, prácticamente es por obra y gracia de Israel, o sea, prácticamente lo hacen ellos, ¿no? Y recuerden que a fin de cuentas, quien controla la Casa Blanca en este momento es política exterior, John Bolton, que es un agente israelí. Entonces, lamentablemente, que el problema es Estados Unidos, la petromonarquía wahhabí e Israel, que quieren balcanizar toda la región, quieren balcanizar Siria, por supuesto Irak, y llámese Irán también, ¿no? Crear muchos países de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus necesidades energéticas. Joaquín, me decía también el doctor Alfredo Jalife que lo que le preocupaba es que, adiós, las líneas rojas. Como fue una traición, como fue un engaño, pues ya no hay tales líneas rojas que no hay que cruzar en los conflictos y esto abre la puerta al caos. Pues sí, porque recordemos que estamos hablando de potencias nucleares. Esto no se va a arreglar con una invasión o con un ataque a alguna base estratégica. Esto, cuando se meten entre naciones con poder nuclear, es pues a misiles nucleares. Ahora, claro, el primer afectado en caso de algún tipo de escalada de este tipo sería precisamente Israel. Entonces, también es por eso como lógico que la retórica del ente sionista, como dice Cristian, haya bajado de tono. Y sí es importante que la comunidad internacional le baje de tono, porque no nada más Irán y Estados Unidos tienen ojivas nucleares, y si se empiezan a romper tratados y a violar este tipo como de reglas de civilidad, sí podemos entrar en un terreno muy peligroso. Para cerrar, no tiene nada que ver, bueno, al menos que me digan ustedes otra cosa. Me llamó mucho la atención y quiero cerrar con eso, Joaquín y Cristian. El Capitolio revive propuesta de Trump que iguala a narcos con terroristas. Yo no sé si tenga que ver en este contexto, pero me llama la atención que el congresista de Estados Unidos, Anthony Brindisi, dijo que es hora de llamarlos a los narcotraficantes por su nombre, terroristas. Y es que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos hay propuestas para modificar la ley de inmigración y nacionalidad. De hecho, el plan fue revivido por un nutrido e influyente grupo de legisladores republicanos y demócratas que mantiene como meta sumar al crimen organizado mexicano a la lista de extremistas del Departamento de Estado. ¿Me dan su opinión? Es bien curioso. ¿Quién entrenó a los Zetas? ¿Quién entrenó a Daesh? ¿Quién creó? Precisamente de Estados Unidos, ¿no? Son dos modelos, justamente. Mandan la vanguardia, destrozan una nación, llámese México, ya se llámese Irak, Siria. ¿Qué hacemos después? Vamos a invadir para pacificar y acabar con los terroristas o narcotraficantes. Y hablando de la figura de Qasem Soleimani, él combatió tanto narcotraficantes como a terroristas estadounidenses en la zona de Afganistán, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es este discurso de también lo matamos porque estaba planeando ataques contra nuestros intereses, contra nuestra gente, y por ahí se mencionaba incluso que intentaba reclutar a narcos mexicanos para realizar estos atentados. Pues solo faltaría que pusieran algún tipo de evidencia sobre la mesa, porque hasta ahora es mucha retórica. Iba a ser esto, iba a ser aquello. La verdad es que quien sí realizó el ataque, el golpe, el acto de guerra, fueron ellos. Me parece muy interesante lo que dice Cristian respecto a estos grupos desestabilizadores y la fragmentación de los terrenos y la posterior invasión, porque hay muchos periodistas en Telesur, por ejemplo, que están manejando esta idea en América Latina, que se peleen países entre América Latina, meter algún tipo de desestabilización para que después el Estado, el gobierno, la milicia norteamericana tomen control de la zona. Pero no sería sorpresa para nadie entonces que estos de extrema derecha empiecen a decir los iraníes o los extremistas estaban intentando reclutar a los Zetas o a estos narcotraficantes mexicanos para insistir con este tema. No sería sorpresa para nadie, ¿no? Pues es una leyenda fraguada por Washington. Todas las tramas novelescas que se siembran en los medios son precisamente insertas por Washington. Washington entrenó estos dos grupos, ya sea en América Latina o ya sea en el Oriente Próximo, precisamente para provocar un caos y eso ser un legitimante para la posterior invasión, ¿no? ¿Con qué nos despedimos, Joaquín?
Hay que estar atentos. No le crean a los medios norteamericanos, por favor. Sobre todo a los de Fox. Oye, Carson Tucker, que si ya es tan fácil entre crítica y les doy la idea, pues si es tan fácil bombardear cualquier parte de Estados Unidos, entonces tendríamos que bombardear Oaxaca, dijo el imbécil. No. Es una locura esto de los medios estadounidenses. Creo que solo proporcional a la imbecilidad estadounidense. Nos encontramos con su sede sangre y su sede recursos, ¿no? Es lo más preocupante de todo. El problema es que todo esto que estamos hablando ahorita, que son mentiras, una cadena de mentiras, se lo cree el 80% de la población estadounidense y exige sangre. Se creen vigilados por Irán. ¿Está Trump en la Casa Blanca? Por supuesto. Está Trump en la Casa Blanca por esto, para destruir naciones, algo que Obama solo podía hacer en lo oscurito. Mi querido Joaquín, mi querido Cristian, que se repita esto, por favor, que creo que lo aprecia la gente que nos ve y que sabe que aquí en este espacio le entramos sin miedo. Gracias, voy a la pausa, es corta y hay mucho más, ya llegaron los Reyes Magos. No. Ah, porque aquí ya no veo la imagen, se me perdieron. Ah, no, aquí estamos sí, atentos. Estaba allí en Bagdad, perdóname. No, aquí estamos. Oye, atentos. Ya ves que habían quitado la señal en Twitter a Hispan TV. Bueno, entonces, como no los estoy viendo, me imagino que ahí están. Sí. Hubo una... ya estaba programada qué profesional. El asesinato de Soleimani. Incluso lo habían manejado Israel, lo dice abiertamente el director del Mossad, Yossi Cohen. Hay datos duros en él. Todo lo que digo no es mío, ¿eh? Hay datos duros. Ya luego si ustedes me preguntan mi opinión personal, también sé opinar. Entonces estaba preprogramado el asesinato y el general Soleimani cae en una trampa, doble trampa. La primera es de que, lo dice el primer ministro de Irak, él es invitado a instancias del presidente Trump a intermediar en la guerra con Arabia Saudita, que querían disminuir las tensiones. Lo cual él iba a llevarle la respuesta al primer ministro iraquí, que también es saliente, pero ahí viene la parte interesante. A mí siempre me ha dado la atención, y yo desde el domingo, esa sí es parte mía, dije, bueno, aquí o lo engañaron, o fue una falla gravísima en las grietas de la contrainteligencia iraní. Bueno, pues resulta quizás que hayan sido las dos. Ahora, con estos datos duros que están saliendo, si quieren luego les puedo dar la bibliografía. Mañana sale... Alfredo Felipe, te habla Álvaro Delgado. ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir, Alfredo Felipe? Soy Álvaro Delgado. Para un dato... El general... No, tampoco lo soy. Alfredo Felipe... Oh my God. Cinco reporteros. Y ahí viene el segundo engaño. También le había pedido el presidente Trump al primer ministro de Irak, al Mahdi, de que interviniera el general Soleimani para que se levantara el sitio de las milicias chiitas proiraníes en la embajada de Estados Unidos en Irak. Bueno, y luego, pues el otro llega tan campante, toma un vuelo comercial, lo recibe el jefe de las milicias chiitas en Irak, y inmediatamente en el convoy, pues es muy desparpajado, pues es asesinado con otros seis mártires por un dron de Estados Unidos. Es decir, eso ya estaba armado. Ahora, ¿cuál era el cálculo de Trump? Eso es lo que hay que ver. Le están fallando todos los cálculos. Mira, el mismo primer ministro saliente Netanyahu, hoy lo saca Russia Today, ya se retractó, dice, este no es asunto nuestro, esto es un asunto de Estados Unidos con Irán. ¿Por qué? Porque naturalmente hay temor de que la guerrilla de Hezbollah en el Líbano, que además es parte del gobierno saliente en el Líbano, fíjate qué interesante, cómo estamos hablando de gobiernos salientes, ¿eh? Estamos hablando del gobierno saliente de Israel con Netanyahu, gobierno saliente en Irak con al-Mahdi y el gobierno saliente de Hariri en el Líbano. Eso es muy interesante. Y en un descuido entonces, también, lo que quiero llegar. Y en un descuido también, doctor, el saliente de Trump. De escalada. Hoy hay una escalada, es real.
ya se dieron dos ataques a dos bases, pero voy a hacer un paréntesis que ese sí es hallazgo personal. Oye, Alfredo, ¿nos permites dar un comentario? No voy a hacer la pregunta ahorita, si me da... Que es que Jalife no los oye. Es que Jalife no ve a quién chinga. Chance. ¿Alguien conoce la identidad del contratista supuestamente asesinado en Kirkuk, una ciudad del noreste de Irak, y que no ha sido dada a conocer? No. Oye, Alfredo, ¿nos permites dar una información de último momento y pedirte tu opinión? A ver, Álvaro Delgado, te va. Álvaro Delgado, por favor. Déjame concluir lo de la identidad. ¿Por qué no se conoce la identidad del contratista estadounidense que fue el que desencadenó toda esta serie de eventos sentenciales? No tiene derecho ni siquiera a funerales. Vean los funerales que tiene el general Soleimani, ya se vieron, hoy ya estuvo una estampida de los feligreses, etcétera, pero nadie conoce cuál es la identidad. Y yo me hago la pregunta, ¿habrá habido tal contratista asesinado? Yo no estoy diciendo que haya o no, estoy haciendo la pregunta, ¿por qué no dan a conocer la identidad del contratista asesinado? Claro, Álvaro Delgado tiene un comentario, información. Tengo que dar una información, Alfredo Jalife, al auditorio. Hace unos minutos, a las 8:45 de la noche, el presidente de Estados Unidos emitió un comunicado para ratificar que el día de mañana hará una declaración por la mañana, pero dice lo siguiente: todo bien. Evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora. Hasta aquí todo bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con amplia diferencia. Haré una declaración mañana por la mañana. Eso es lo que acaba de tuitear. Es la primera reacción de Donald Trump después del ataque de cohetes por parte de Irán a dos bases militares de Estados Unidos en Irak. Y doctor, ya, hago una actualización muy rápida antes de que le demos su micrófono la próxima media hora al doctor Caliente. El dólar está ya 18.88, sí. Es decir, ya volvió, va a estar volátil las próximas horas, por supuesto, pero no necesariamente el peso se va a debilitar. En todo caso, lo que están previendo los analistas es que, pues sí, la volatilidad generada por el conflicto allá en Oriente Medio pueda, pues, pegarle sobre todo a las finanzas, como le pega a muchos mercados emergentes. Lo que sucede con las monedas es que inmediatamente empiezan a buscarse los inversionistas refugios. Pasa con el oro en este momento, que trae un aumento de 0.86%, se convierten rápidamente valores como el oro, como el dólar, se convierten en refugios de los inversionistas, y esto le pega a, pues, algunas commodities, pero también además a algunos de los países emergentes. El petróleo está en este momento, el Brent, digo, su propia reelección, porque va iraní. Mike Pompeo busca al embajador de Rusia en Washington como buscando calmar las cosas. No va necesariamente de la mano con este mensaje que está enviando, este comunicado Donald Trump, de que se está dando golpes en el pecho diciendo nosotros somos los más poderosos del mundo. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar de un Donald Trump que está entre la espada y la pared? Y si bien es cierto, muchos dicen que está a dos bombas de su reelección, también depende su futuro político de lo que resulte de este conflicto. Así es, sin duda. Mira, desgraciadamente el presidente Trump ha demostrado en esta crisis, como nunca en sus 3 años de mandato, que es un personaje bipolar. Es decir, tiene fases de manía y tiene fases luego de deprime.
17 días en las que los que estuvo en Mar del Lago, en Miami, parecía que lo reenergizaron a tal grado que recurrió a esta doble trampa del asesinato del general que hizo y retrospectiva puso hasta en riesgo su propia reelección, porque vamos a ver, ahorita estaba leyendo lo que me decía Álvaro, yo creo que esos datos del petróleo están mal, Alejandro, yo acabo de verlas, ¿no? Ha subido 5% en estos momentos, el petróleo es lo que más ha subido, el oro también está subiendo. E Investing trae actualizado al minuto, trae el dato que te di, Alfredo. No, pero ese es directo, ya estamos hablando de Londres, ya la cotización del Brent. Que tú sabes, hay una diferencia entre el Brent y el West Intermediate Texas, que se cotizan de manera diferente. Eso es una realidad, pero a lo que quiero llegar, que eso es fundamental, nadie está hablando, y eso es muy importante, que en estos momentos que Irán lanza sus misiles a dos bases de Estados Unidos en Irak, que es un país ya ocupado de facto, después de que el Parlamento ha pedido su expulsión, y el primer ministro incluso acaba de recibir una carta, el primer ministro de Irak, en donde pues hay confusión en Washington, hay mucho caos, hay respuestas contradictorias. Pero eso es parte de la... yo no lo había descubierto, y eso que yo estudié psiquiatría, yo no había descubierto que Trump fuera bipolar, realmente lo es. Tiene fases de altas y muy maníacas, y luego tiene fases de depresión muy fuertes. Por eso hay que jugar, no cualquiera puede manejar la cuestión, menos si no está... Y no lo estoy diciendo irreverentemente, no lo estoy diciendo en forma irreverente, porque si no se toma en consideración la personalidad del mandatario, pues obviamente cometen muchos errores. Mira, aquí los iraníes estaban jugando de acuerdo a las reglas de old fashion, ¿no? A las líneas rojas. Pero ya vimos que Trump no las respeta. Y ahora, ¿qué es que hizo? Lo que no hemos hablado y nadie lo está diciendo, ¿quién está ahora junto a la frontera de Irak? Pues nada menos el personaje que tiene las únicas armas hipersónicas del planeta. Y estamos hablando del presidente ruso Vladimir Putin, que hoy es un presidente, sí, con Bashar al-Assad, quizás para marcar las líneas rojas, para recordarle a Trump que sí hay líneas rojas, él no las respetará en Irak, no las respetará en Irán, pero sí existen en Siria, sí van a existir en Libia quizás, y quizás hasta en Turquía, donde mañana estará ahí Vladimir. Entonces, aquí, mira, hay situaciones que hay que tomar en cuenta. Yo tengo datos en la que hay que tener mucho cuidado, en eso no nos tenemos mucha información. El presidente Trump está hablando claramente que tuvieron casualties, no tuvieron víctimas, no lo sé. Hay que irse con cuidado. Oye, si te ocultan la identidad de un contratista, imagínate que hay X número de muertos o heridos. Al único que le va a convenir decirlo es al presidente Trump, porque le puede costar su reelección. Además, ya la tenía en el bolsillo. En realidad, el partido republicano lo iba a blindar el Senado. Ahora, parte que hay que seguir en secuencia y ser muy responsables. Yo estos días he estado diciendo, no va a haber guerra, tercera guerra mundial. Incluso muchos están manejando en las redes que ya está en puerta la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Para que haya una tercera guerra mundial se necesita que agregue Rusia. Yo en esto no sé que Rusia quiere intervenir en ese sentido. Rusia puede ser un factor de estabilización. Es el único que puede escuchar Ronald Trump, porque es el que escucha la fuerza de las armas. Yo, Rusia es una megapotencia militar, incluso mucho mayor que Estados Unidos, aunque desde el punto de vista propagandístico Trump diga lo contrario. Entonces, es muy interesante esta situación, porque ¿qué puede pasar? Mira, si vamos a escaladas, ahora hay muchos bombarderos de stealth, de aviones furtivos, en la isla Diego García, en el Océano Índico.
que está a 3.000, más o menos 500 metros de la frontera con Irak. Mañana vamos a ver qué tanto le va a convenir a Trump ocultar a sus muertos, a sus heridos. También puede darse que no hubo ni uno, y son muy ineficientes los chequíes, también hay que decirlo, aunque hayan lanzado alrededor de 12 misiles, es lo que se está manejando. Pero hay un rotativo que también es muy amarillista, pero en Londres, que sabemos leer a la prensa británica, muchas cosas que no dice la prensa, entre comillada seria, lo saca la prensa amarillista. Y ahora en estos momentos, el rotativo Express, que lo puede buscar en Google, express.co.uk de United Kingdom, habla de 30 muertos. Eso es importante. Entonces tenemos los dos. Trump, que se jacta de que no hay heridos, habla, da a entender que todo está bajo control, y luego que mañana va a dar su discurso. Hay caos y confusión en Washington. Se ha visto en las respuestas del sector infectado, no Esther, como en las respuestas del secretario de Estado Pompeo. E incluso veamos cómo Trump ha retrocedido en la cuestión de bombardeo a los sitios arqueológicos maravillosos que tiene Irán. Uno de ellos es Persépolis, que fue destruida por Alejandro el Magno 300 y pico de años antes de la aparición de Cristo. Entonces, y esto obviamente causó un furor internacional, incluso en Estados Unidos, a tal grado que vimos a un Trump, ese Trump bipolar del que estamos hablando, que se tuvo que retractar y que dijo, sí, voy a aceptar las leyes internacionales. Aquí el gran problema es, esa es mi muy humilde opinión, y con esto concluye esta primera parte, si es que nos vamos a quedar hasta mañana, temprano. La dejamos para mañana, Alfredo, tampoco, bueno, gracias. Lo que veo es, si puede haber una escalada de parte de Trump, es decir, si el daño fue tan fuerte, que mañana tengamos, y hoy lo está diciendo el corresponsal de Sky News en el Medio Oriente, dice, acabado a la primera refriega de los misiles de Irán, ahora vamos a ver cuál es la reacción de Estados Unidos. Hoy, en estos momentos, estamos detenidos. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues estamos en escalada, y hay un grave peligro para Irán. Ellos también tienen que tener en cuenta ese riesgo. Que con la mano en la pistola, no lo digo yo, lo dice y más sabe en negociaciones de armas nucleares de Estados Unidos, antes de Trump, obviamente, que es el inspector Scott Ritter, quien manejó todas las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Él estuvo también en las negociaciones del INF, que son las armas intermedias de alcance entre Estados Unidos y Rusia, etcétera. Es una gente que conoce el tema. Yo creo que en Estados Unidos es los que más conocen. Mira, por ejemplo, tú sabes, sí sé del tema, pero soy un leguleyo frente a Scott Ritter, y te asombró que haya dicho, y salió en Russia Today, de que cuidado con Trump, que sí puede acabar la guerra con lanzando bombas. Hay que tener mucho cuidado a eso, que obviamente Irán no dispone de ella. Bien, Alfredo Jalife, muchas gracias. La terrible realidad se impone y debemos agradecerte toda esta oportunidad de contar con tus puntos de vista. Dejemos para mañana la segunda parte de esta larga exposición. Gracias, bien, muchas gracias. Y para Alfredo. La cara, que ahí voy a estar. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Le damos las gracias al doctor Jalife y está como invitado con nosotros el doctor en Derecho y en Sociología, John Ackerman. John, bienvenido. Un gusto. Truman. In the next few minutes, I'm going to tell you about some of the big stories that we continue to track today. Well, the biggest story today all around the world is the American elimination of Major General Qasem Soleimani. No me he dado cuenta que estaba en inglés. Rastristas iraníes. Persas. Tienes razón, son persas todos. Bueno, pues hasta allá nos lleva esta celebración tan de nosotros, de los Reyes Magos. Vamos a la pausa y regreso con más aquí en Éntrale sin miedo. Al presidente Evo Morales en
pero evidentemente esto también tiene un trasfondo geopolítico. Es correcto, sí, yo venía escuchando los análisis y creo que lo que pudiera aportarse ahora es dar ese mirada general. Estamos, como bien lo narramos ahorita, en medio de una guerra comercial, pero que va mucho más allá, no solamente es una disputa hegemónica, ¿no? Es decir, estamos ahorita transitando un momento que algunos analistas llamamos transicional, ¿no? O por lo menos de disputa, donde la hegemonía, esa hegemonía que se solidificó con un mundo unipolar después de la caída del bloque socialista soviético en los años 90, y se hablaba del fin de la historia, se hablaba de la muerte de los relatos, de otras formas de mundo, pues hoy acudimos a una ruptura de ese momento de los años 90 con la emergencia de China, que durante estos últimos 30 años ha tenido un crecimiento, bueno, que ya todos conocemos y ya vemos toda la influencia que tiene en el mundo, no solamente en materia económica, sino también política. Y también con el fortalecimiento o el refortalecimiento de Rusia con una mirada mucho más autónoma de lo que estuvo en los años 90 después de la ruptura del bloque socialista soviético. Entonces estamos en un momento de reacomodo, de reestructuración del mundo, en el que no solamente el tema de los recursos es importante, sino el tema también de, pudiéramos llamarle disciplinamiento, pudiéramos llamarle formas de control que buscan ejercerse para mostrar dominio, ¿no? Y entonces en este caso, en el caso boliviano, pero también en el caso venezolano, sí, uno tendría que pensar que todos los movimientos que se están haciendo ahorita en la región tienen que ver también con la demostración de Estados Unidos de que esta es su área de influencia directa, que este es su antiguo patio trasero. Correcto, el patio trasero, esa famosa frase que tanto han acuñado ellos y todavía la utilizan abiertamente. Y que todo lo que no responda a esa filosofía, pues debe ser depuesto. Correcto, o sea, básicamente eso. Es decir, ya aguantó, uno pudiera decir entre comillas, ya aguantó a Estados Unidos unos 15, 20 años de proceso de transformación dentro de la región, en los cuales los diferentes gobiernos de izquierda, o por lo menos con una mirada distinta sobre las relaciones norte-sur, permitieron que se establecieran nuevas normas de juego dentro de la región. Eso responde un poco a la pregunta que yo también le planteaba a los invitados anteriores. ¿Por qué el golpe se dio en Bolivia y no en Argentina y Chile? Por supuesto, creo que hubo un esbozo de respuesta ahí de la profesora, y precisamente no se da porque la apertura de los mercados que existe en Argentina, en la Argentina de Macri, uh-huh, y en la Chile de Piñera, pero también de la Concertación en los últimos 20 años, pues permite que las transnacionales habiten esos espacios como si fueran propios, ¿no? Es decir, hay una prácticamente una cesión, no una concesión, sino más bien una cesión territorial y de los recursos propios para las transnacionales, ¿no? En el caso boliviano, creo que se ha hablado un poco también, que es interesante, el tema de que se intentó o se ha intentado ejecutar un modelo distinto, ¿no? En el que se trata de romper con aquello que tanto esbozó la teoría de la dependencia en los años 60 y 70, que es la relación de monoexportación que tenemos los países del sur con respecto al norte hegemónico, específicamente Europa, Estados Unidos y Japón, ¿no? En esos años de desarrollo, en los que nosotros solamente exportamos materias primas sin desarrollar, sin dar valor, sin procesos de industrialización. Y con la mínima participación del Estado, y además de retorno de las inversiones. Es decir, la inversión llega al país, salen en términos los recursos y a nosotros nos venden. Que rebasó todas las líneas rojas de las convenciones internacionales. Ni siquiera informó al Partido Demócrata, que guste o disguste a nivel popular, pues tiene hasta más votos que el mismo Trump, pero no así a nivel del colegio electoral, porque Estados Unidos en realidad no es una democracia. Estados Unidos es una plutocracia, es decir, es el gobierno de una oligarquía poderosa que gobierna desde Wall Street y que usa instrumentos decimonónicos del siglo XIX que yo diría disfraza como democracia, pero en realidad no es una democracia directa, ni nada así por el estilo. Pero aquí lo que llama la atención es eso, que no hayan informado al Congreso del ataque. Lo que hemos sabido es de que el primero que supo del ataque era
Lindsey Graham, que es conocido como un superhalcón del Partido Republicano, que incluso recientemente estaba incitando a que había que invadir a Venezuela para dar una lección al mundo, como lo había hecho Reagan cuando había invadido una islita ahí de Granada, etc. Y los únicos que sabían de esta, de este atentado, que ya estaba premeditado, era aparte de Lindsey Graham, obviamente era también el primer ministro de Israel, Netanyahu. Esto llama mucho la atención porque ¿cómo puede ser que los mismos estadounidenses del Partido Demócrata no lo supieran y si lo supiera el primer ministro saliente que ahorita está pasando por una etapa difícil en Israel, como es Netanyahu, pero también Mike Esper, el secretario del Pentágono, quien incluso dijo que ya el juego había cambiado, y Pompeo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien es un evangelista sionista. A veces eso no se entiende, pero gran parte del apoyo que tiene Trump en conjunción con Netanyahu y con Bolsonaro en Brasil es esta nueva coalición que se le conoce de evangelistas sionistas, aunque ya en Estados Unidos es muy conocida como el grupo de los Christian Zionists, es decir, los sionistas cristianos, que son los que le dan la fortaleza en el cinturón bíblico en el sur de Estados Unidos a Trump. Esa es parte de su fuerza básica. Y no hay que perder de vista tampoco que inmediatamente después del asesinato tanto del general Soleimani como de el líder de las milicias populares, Almandes, después de esos asesinatos, pues fue a un acto masivo religioso de los evangelistas. Es decir, van a jugar mucho con esta carta de los evangelistas contra los chiitas. Eso no hay que perderlo de vista en las próximas fechas. Entonces, aquí lo que más preocupa es de que Gran Bretaña tampoco estuvo enterada hasta después de los asesinatos, y naturalmente esto tiene preocupada a Gran Bretaña, pero más que nada a los otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Francia, Rusia y China. Y tampoco hay que soslayar que días antes Irán había realizado ejercicios militares conjuntos navales con China y con Estados Unidos, lo cual les molestó ampliamente. Ahora aquí surgen dos hipótesis, o las dos al mismo tiempo, que yo me he estado haciendo esas preguntas. Una, ¿a qué fue el general Soleimani a Bagdad? ¿Cómo es que voló con mucho desparpajo desde Damasco al aeropuerto internacional de Bagdad en un vuelo comercial? ¿Por qué ese entrecomillado descuido? ¿Una falla de los servicios de contraespionaje de Irán en el mismo Irak? Esa es una pregunta que hay que hacerse. La segunda, llegó muy confiado. ¿Por qué estaba tan confiado? Trataba al llegar a Bagdad, que no hay que olvidar que es un país ocupado por 5,000 soldados estadounidenses, llegaba confiado para negociar quizás tras bambalinas y desescalar toda esta tensión que se había dado en varios días antes. ¿O son las dos situaciones? Eso hay que tenerlo muy presente. Algo sucedió. No puede ser que alguien de la talla de un general que es considerado icónico en el Medio Oriente y sobre todo en la región chiita del Medio Oriente, sobre todo en Irak, ya no se diga como uno de los fieles seguidores de la Ayatollah Khamenei, en Irak, en Siria, en Líbano, en Gaza, en Yemen, que tenía una, él manejaba realmente la guerra asimétrica de Irán en estos países árabes que acabo de citar.
Entonces, eso como que llama mucho la atención. ¿No habrá caído en una trampa, en un engaño que le habrá tendido Estados Unidos, que ya tenía preparado el atentado? Porque ahí, ¿qué sucedió? Inmediatamente después de llegar, que fue recibido por el líder miliciano Alemandes, a los 30 segundos, por la identificación facial, fue cuando se propulsaron los cuatro misiles que cobraron la vida de estos mártires de, pues yo diría, del chiismo, del mundo chiita, de la cosmogonía chiita. Pero aquí hay algo muy interesante que también causa mucha perplejidad. Se habla mucho de que la causal de toda esta problemática se debió al lanzamiento de misiles de parte del grupo precisamente de Alemandes, del jefe miliciano, de estos conocidos como Kateb, Hezbollah, que no hay que confundir con los Kateb, que son las falanjas cristianas del Líbano, ni con el Hezbollah tampoco libanés al respecto. Este Kateb, Hezbollah, o Hashed al-Shaabi, como se conoce más en Irak, supuestamente lanzaron misiles que cobraron la vida de un contratista, así se maneja, civil de Estados Unidos. Y ahí viene la pregunta acuciante. Hasta hoy no se sabe cuál es la identidad de este contratista, como que llama la atención. Ahí en la ciudad de Kirkuk, que no hay que olvidar que es una ciudad muy importante del noreste de Irak, petrolera, la mayoría de kurda, que tampoco hay que olvidar que los kurdos son sunitas y no son árabes, todos esos matices que son preponderantes, como que a mí me llama la atención que no se haya dado a conocer la identidad de este supuesto contratista que fue asesinado. Y obviamente, pues cabe la pregunta, ¿no será otro montaje hollywoodense que se conoce como falsa bandera? ¿Por qué no dan la identidad, primero que nada, a conocer? Y luego, no se ha sabido nada de una sepultura formal. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el caso de Almandes y de el general Soleimani. Bueno, ya empezaron las oraciones fúnebres, se van a dar muchas ceremonias luctuosas, tanto en Irak, en varias ciudades de Irak, en Bagdad mismo, en Najaf, en Karbala, en la cuenca del Éufrates, etc. Y luego van a seguir estas celebraciones funerales, pero que no son incógnitas, es decir, no son clandestinas, como es el caso de este contratista, que hasta hoy no sabemos quién es y si le van a hacer o no un funeral. Yo no entiendo por qué tienen que esconder la identidad de ese contratista. Como que me llama mucho la atención. Son de esos agujeros negros que entran en el análisis de un análisis riguroso en lo que es, ¿qué tal si fue todo un operativo de montaje? Porque a partir de ahí vinieron las represalias de Estados Unidos, que cobraron la vida mínimo de 25 milicianos, tanto en la parte de Irak como de Siria. Y de ahí vinieron también ya las retaliaciones, como ahora se llaman, o represalias, de este grupo de Kateb Hezbollah, y que tomaron parte de la embajada de Estados Unidos, que incluso incendiaron sobre todo la parte de la entrada de esta embajada estadounidense ahí en la zona verde de Bagdad. Y a partir de ahí, y es ahí donde cabe este interrogante que te hacía Osvaldo, de que ¿qué fue a hacer el general Soleimani a Bagdad? Entramos en materia. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán respondió este miércoles con misiles sobre bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses. El cuerpo militar iraní confirmó. Entramos en materia. La Guardia Revolucionaria en represalia por el asesinato. Wow. En México va a encabezar el CELAC, perdón. Que no es muy inverosímil,
que es una propaganda increíble a todas luces, que él estaba urdiendo una guerra contra Estados Unidos, también es lo que la propaganda de Estados Unidos ha propagado. Pero aquí lo que más llama la atención es de que lo hayan matado para evitar una guerra, cuando es todo lo contrario. Hoy todo el Medio Oriente está al borde del precipicio, porque por lo menos, al menos eso lo han dicho las fuerzas armadas iraníes, existen por lo menos 32 sitios que pueden ser objeto de las represalias de Irán, que naturalmente no se puede quedar con los brazos cruzados, primero que nada por su prestigio, y segundo porque pues ahí ya quedaría derrotado totalmente y Estados Unidos impondría sus condiciones, que en realidad son las de Israel. Ya, esa es la misma tónica. Esto de los atentados que les llaman asesinatos guiados o asesinatos dirigidos, esa es la tónica de Israel. Hay un libro muy famoso de Ronan Bergman que escribió al respecto, que se llama Levántate y asesina, que es la manera en que Israel se ha consagrado desde hace mucho a realizar estos asesinatos guiados. Ahora, ¿habrá participado el Mossad en este operativo de asesinatos de Al-Mahandes y del general Soleimani? Ahí queda la pregunta también abierta, porque además fue casi instantánea. Por eso yo hago la pregunta si no fue también un engaño. O la otra, que también hay que hacerse la autocrítica, ¿por qué el general pues estuvo tan confiado y sus servicios de contraespionaje pues no previeron esta situación? Lo real es que estamos ante una nueva situación en el Medio Oriente, muy peligrosa. El presidente Macron de Francia está sumamente preocupado. Incluso el mismo Mike Pompeo, el secretario de Estado, que fue el exdirector de la CIA, y que realmente hay que decirlo, es un amateur de las relaciones internacionales, no es un profesional. Es decir, por eso estamos viendo reacciones de gran escepticismo en Estados Unidos, sobre todo de los ex funcionarios de inteligencia y seguridad nacional del Partido Demócrata, y sobre todo con los presidentes anteriores del Partido Demócrata, tanto Obama como Clinton. Incluso uno de los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata, Joe Biden, dijo pues que Trump aventó una dinamita a un cajón de pólvora, que eso es el Medio Oriente. Que naturalmente esto es lo que le conviene la agenda a Netanyahu, que además tiene serios problemas domésticos. Yo no creo que Trump haya cometido el error de cálculo, que sí lo fue, por su impeachment famoso, por su defenestración. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente él ya tenía salvado ese escollo. En el Senado no tiene mayoría el Partido Demócrata para su impeachment, que sí la obtuvo en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, pero en el Senado realmente iba a ser desechado el impeachment. No creo que vaya por ahí, yo no compro esa hipótesis, que muchos la están comparando, que fue muy similar a cuando también Clinton hizo un ataque similar en Irak, cuando también tenía su famoso impeachment, su defenestración. Yo creo que aquí hubo un error grave de cálculo, en la que, por desgracia, Trump ya no piensa en términos de Estados Unidos, ya piensa más en términos de Israel, de su aliado, el primer ministro saliente Netanyahu, y de su yerno, que es un fanático talmúdico, Jared Kushner, que incluso es el que maneja la agenda de Medio Oriente en nombre de su suegro. Él, por ejemplo, es el que está, tiene a la mano la agenda del asunto palestino, que no ha llevado a ningún resultado, etcétera. Entonces, realmente, pareciera que Trump se está manejando más como el clon de Netanyahu
que como un presidente de una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, que tiene otras responsabilidades de mayor envergadura, y por eso tiene perplejos y atónitos a tres potencias nucleares del tamaño de Francia, de Rusia y de China. Entonces, aquí sí se puede dar un grave error de cálculo por una situación. Yo creo que leyeron muy mal tanto el secretario del Pentágono, Esper, como el mismo Mike Pompeo, de que decapitando a Soleimani, al general Soleimani, pues era muy fácil ya tener el control de Irak. Y aquí es donde entra a mi juicio la jugada maestra, que es la que va a definir si fue un error de cálculo de Trump o fue un acto exitoso. Eso también hay que ver, tenemos que tener eso como hipótesis de trabajo. Para mí es quizás uno de los peores errores estratégicos desde la Segunda Guerra Mundial que ha cometido Estados Unidos. Por una sencilla razón, porque si Estados Unidos, sobre todo Trump, querían tener el control de Irak, tener el control de su petróleo, que no hay que perder de vista, produce alrededor de 3.5 millones de barriles al día. Si no, ¿qué es lo que sucedió? Porque ellos, cuando vieron las manifestaciones que derrumbó al gobierno de al-Mahdi, que ahorita está cuidando la cartera, esperando al nuevo gabinete en el gobierno de Irak, yo creo que ahí es donde vino el error de cálculo, al creer que la población de Irak, con el asesinato tanto de Alemanes como del general Soleimani, no iban a tener esta solidaridad que mostraron y cohesión, sobre todo del chiismo, que estamos hablando es el 70-75% de Irak. Si esto sucedió y si Trump pierde el control de Irak, es decir, que en estos días que vienen el Parlamento Árabe de Irak pide la expulsión del ejército de Estados Unidos de Irak, a mi juicio, el asesinato, sobre todo del general Soleimani, habrá sido un triunfo desde su ultratumba. Bien, Alfredo, mientras te escuchábamos también hemos ido revisando en paralelo las imágenes de lo que está ocurriendo en Ahvaz, la ciudad que está entregando este homenaje al general Qasem Soleimani, y que claramente va a anteceder a otras ciudades dentro de Irán que van a estar en la misma dinámica, entregar honores a la figura de Qasem Soleimani. Estoy hablando de Mashhad, Teherán, Kermán, que fue la ciudad natal de Qasem Soleimani, que claramente va a ser el punto final de todos estos honores, y me imagino que ahí también habrá algún tipo de ceremonia más íntima para despedir los restos mortales de una figura que, si bien era bastante fuerte dentro de Irán, dentro de la región, quizá ahora que se encuentra, o sea, que ya está muerto producto de esta agresión en el aeropuerto internacional de Irak en Bagdad, es más fuerte la imagen ahora de Soleimani que cuando estaba con vida, digo. Entonces, te pregunto desde esa materia, ¿revisabas tú más o menos lo que ocurre con el régimen de Israel, con las decisiones de Estados Unidos? Pero quiero llevarte a estos dos personajes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Se habla de la presión de Israel hacia Estados Unidos para que lleve adelante esta agresión. Pero, ¿qué hay detrás de cada uno de ellos? Benjamin Netanyahu está tratando de conseguir la inmunidad para desviar la atención de las acusaciones que tiene por tres delitos dentro de Israel, y también por manipular dinero, por manipular medios de comunicación, tratando de buscar inmunidad. Donald Trump, tú ya lo señalabas con este impeachment a cuestas, que había pasado la Cámara Baja y que obviamente a todas luces se veía que el Senado iba a ir a jugar a favor de la figura de Trump, pero que él acusó siempre que esto era una cacería de brujas.
Bueno, pues estos dos personajes cuestionados dentro de cada uno de sus territorios, que se lleve adelante esta agresión, ¿qué peso tiene? ¿A quién le responde? Porque claramente se ha dicho que Donald Trump saltó las reglas y que no pidió autorización del Congreso. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos con reacciones? De hecho, Netanyahu señaló dentro de sus declaraciones más recientes, dijo Trump actuó con rapidez, fuerza, decisión frente al tema de la agresión llevada a cabo por Estados Unidos. Ahí deja en claro el respaldo y también lo que se espera de Estados Unidos para con Oriente Medio. ¿Cómo ves la figura de estos dos personajes? Benjamin Netanyahu, Donald Trump, cuestionados en sus territorios, pero tomando este tipo de decisiones que tienen en preocupación a la comunidad internacional. Mira, yo iría al inicio de tu pregunta para llegar a una respuesta sobre esos dos personajes, tanto Netanyahu como Trump. Mira, en relación al general Soleimani, en la literatura española, obviamente de España y los que hablamos español en Latinoamérica, yo diría de Hispanoamérica en general, existe una figura, la del Cid Campeador. Yo le veo mucho parecido al general Soleimani muerto, con la figura del Cid Campeador, que también muerto, usaron su efigie para obtener triunfos en la antigua Andalucía. Así veo yo la figura de Soleimani, que ha crecido enormidades, e incluso digo, lo digo en punto de vista analítico, no para amarrar navajas. Hoy me llamó la atención leyendo el periódico Al Arabiya, que tú sabes es de Arabia Saudita. Ajá. Colocaron la imagen de el general Soleimani siendo recibido en los cielos, un poco ensangrentado en su cara, por una pintura que hizo un artista iraní, siendo recibido en los cielos por el imán Hussein. Imagínate el peso que tiene hoy el general Soleimani. Es decir, él ya pasó, sobre todo los creyentes chiitas, que eso también a veces no se entiende en el mundo católico, evangélico, cristiano, en donde nos movemos en Latinoamérica, a veces no entienden esa fuerza de la cosmogonía chiita, de su imán oculto que se está esperando. Aquí la figura de Soleimani, a mi juicio, ya entra a un nivel muy superior en el panteón de la cosmogonía chiita. Es decir, si yo hablar en términos cristianos, te diría que alcanzó la santificación. A ese tamaño así, yo le daría la misma similitud. Entonces, muchas victorias de ahora en adelante, cualquier triunfo de Irán o de los aliados de Irán en muchos países del Medio Oriente, incluso, bueno, no es ningún secreto decirlo, no solamente los países que nombré llega a las repercusiones de este doble asesinato, porque en realidad es de más, porque ustedes nombraban a 7, pero realmente se habla de los dos principales líderes, ¿no? El Emandes y el general Soleimani. Hay una importante comunidad chiita en Pakistán. Estamos hablando del 15 al 20% y Pakistán tiene 200 militantes, se dice fácil, casi la mitad de Irán. Imagínate de qué tamaño estamos hablando. Luego tienes también Afganistán, que también hay otro tanto, entre 15 y 20% de chiitas. Es decir, la situación estratégica de Irán, por eso el golpe contra el asesinato del general Soleimani, es un grave error para mí desde el punto de vista geoestratégico que hizo Estados Unidos, porque alebrestó toda una región que yo te diría incluso la misma definición que daba el general Sharon, el ex primer ministro Ariel Sharon de Israel, que hablaba del gran Medio Oriente, no el Medio Oriente solo, el gran Medio Oriente, que para él en su definición iba de Marruecos hasta Cachemira. Fíjate a dónde, Cachemira.
donde también hay importante población chiita, y desde el Cáucaso hasta Somalia. Es decir, es toda esta geografía la que puso en riesgo el presidente Trump, que no va a tener suficientes tropas, aunque envíe 3.500 a las fronteras con Irán, van a ser insuficientes en el momento de unas represalias de que tome Irán, que lo va a hacer. Aquí no está en tela de juicio si va a tomar o no represalias, eso ya hay que darlo por hecho, sino cuál va a ser la proporción, el alcance y el cronograma, porque naturalmente le están dando en bandeja de plata un triunfo estratégico a Irán en estos momentos. Fíjate de qué tamaño. A tal grado que yo lo noto en declaraciones muy defensivas ayer del mismo Trump, que decía que él está contra la guerra y por eso asesinaron al general Soleimani, lo cual obviamente es un bizantinismo totalmente absurdo. Y la otra era de que él siempre ha buscado negociar, sí, pero ¿en qué términos busca negociar? Ahí entra precisamente las preguntas que me hiciste, Él quiere negociar en términos no que beneficie a Estados Unidos, porque eso ya lo hizo Obama. A mi juicio, el acuerdo que consiguió Obama con los otros, los famosos 5+1, ¿no? Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, fue muy creativo. Entonces era el cambio de cesar el enriquecimiento de uranio a más de 25% de parte de Irán, se daba precisamente por el reconocimiento, levantamiento de sanciones, incluso le otorgaron 150 mil millones de dólares a Irán, que ya desaparecieron con estas sanciones económicas, porque precisamente lo que estaba buscando Trump, si ya tenía un acuerdo en el bolsillo, que lo había conseguido Obama. Digo, no puede decir el presidente Trump que Obama era antiestadounidense, aunque ahora lo estén diciendo. Él trató de obtener el máximo de ventajas para Estados Unidos, y a mi juicio esa fue la postura correcta en ese momento. Y hoy lo que él buscaba, Trump, precisamente, no era beneficiar a Estados Unidos, sino era beneficiar a Israel. ¿En qué términos? Apretar con lo que ellos llaman el máximo de presión, con un acuerdo logrado ya con su antecesor y con Irán, precisamente obtener todavía más beneficios que favorecieran a Israel. ¿Cómo cuáles? Bueno, el de que quitar todos los alcances de misiles, porque nos guste o no, Irán es una potencia misilística, al menos en lo que conocemos, porque también pueden haber misiles que no conozcamos todavía en la panoplia del arsenal de Irán. Y la otra era también, pues, de que Irán pues cesase su relación con los chiitas de Líbano, de Siria, bueno, ahí serían los alawitas, que son una rama, una excrescencia del chiismo, su relación que tienen con los sunitas de Gaza, palestinos, pero ahí básicamente es por el concepto de Al-Quds, que se maneja en árabe y en persa de la misma manera, que es la ciudad sagrada de Jerusalén, que por desgracia a muchos países árabes se les ha olvidado Jerusalén, la situación de Jerusalén hoy, donde el presidente Trump le ha dado todo a Netanyahu, le ha dado el reconocimiento de la parte este de Jerusalén, le ha dado las alturas del Golán que se anexó en forma unilateral Israel. Y ahorita estaba a punto de darle incluso todos los asentamientos en Cisjordania que tienen ahí los colonos israelíes. Es decir, estamos en el siglo XXI y estamos hablando de colonos. Eso es anacrónico, eso ya ni debe entrar en el vocabulario del siglo XXI. Entonces, es ahí donde vemos que realmente Trump no está gobernando para Estados Unidos. Si gobernase para Estados Unidos, hubiese seguido la misma política de Obama. Ya no había razón por discontinuarla. Y es por eso que la misma Gran Bretaña, la misma Francia, la misma China,
la misma Rusia, la misma Alemania, que son cofirmantes del 5P+1 de este acuerdo de la desnuclearización de Irán, precisamente ellos siguen favoreciendo ese acuerdo. Y el único que salió y el foro unilateral lo pisoteó hace 2 años fue el presidente Trump, pero no es para beneficiar a Estados Unidos. Eso hay que dejarlo claro, y la opinión pública de Estados Unidos lo debe entender fehacientemente. Es para beneficiar a un sector maximalista y yo diría incluso supremacista hebreo de Israel, que lo representa Netanyahu, porque ni siquiera el otro candidato a primer ministro, que es Benny Gantz, ha llegado a esos alcances. Él incluso busca una negociación con Irán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues estamos ante una situación en la que en estos 2 días, después de estos asesinatos masivos, todo el mundo anda buscando la desescalada. Incluso en las frases de Mike Pompeo, el mismo presidente Trump, diciendo que él no quería la guerra, cosas así por el estilo, pero que en realidad lo hacen porque saben que la opinión pública internacional no favorece este estilo de salvajismo que supuestamente había sido dejado atrás en las relaciones internacionales. Entonces, hoy estamos ante una situación inédita que tiene al mundo en peligro, que sabemos cómo puede iniciar, pero no sabemos cómo puede concluir. Entonces, hoy lo que en Irán, pues por eso yo digo que quizás en forma, por un error de cálculo, Estados Unidos, a través del martirologio del general Soleimani, pues le esté poniendo en cabeza de plata, en bandeja de plata, un triunfo geoestratégico a Irán. Que ya estaba premeditado, era aparte del lince grasa, obviamente era all related parties to remain calm and exercise restraint to avoid further escalating tensions. On Friday, Soleimani was killed in a U.S. airstrike at Baghdad airport. Vamos a saludar precisamente a Alexander Nagy, analista internacional desde Bogotá, Colombia, que nos acompaña, y también junto a él estará Daniel Lobato, también analista internacional desde Madrid, España. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos a través de Hispan TV. Gracias, con gusto. Bien, y comencemos de inmediato entonces con las cosas que han ido marcando esta jornada. Ya me gustaría partir contigo, Daniel, para preguntarte a estas alturas, ¿cuál es tu análisis de la situación? ¿Hacia dónde crees que se van moviendo las piezas de este ajedrez que es importantísimo determinar? Un proceso que también está influyendo fuertemente en Occidente, donde están muy pendientes de lo que pueda ocurrir en la región de Oriente Medio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de nuevo y un saludo a todas las personas del equipo y especialmente a ti también, Osvaldo, y a todas las personas que nos ven a través del canal. Bueno, el análisis, en mi caso, que yo hago, se me ratifica en mis primeras impresiones. Mis primeras impresiones eran que a Estados Unidos se le agotaba el tiempo de estar en Irak. No obstante, para Estados Unidos, Irak es una casilla central del tablero geoestratégico, geopolítico, pero se le agotaba el tiempo por aquello de que se agotaba la excusa de combatir a ISIS, a Daesh, y por tanto necesitaba remover, dar un manotazo al tablero. El manotazo o sacudir el tablero no estaba muy claro en qué sentido. En estas últimas meses, semanas, podría hacerlo Estados Unidos, obviamente con la ruptura del acuerdo nuclear y con otros movimientos de las sanciones criminales, etcétera, pero hasta este punto nadie lo hubiéramos imaginado, hasta cometer este acto terrorista de guerra, ¿no?
Entonces, bueno, a partir de ahí estaba claro que Estados Unidos necesitaba una sacudida del tablero para sus intereses, pero la hoja de ruta a partir de ahí es como un plato de espaguetis para Estados Unidos. Realmente no tienen gran idea de qué hacer a continuación más que buscar la provocación de Irán. Hemos visto lo de los B-52, los bombarderos enviados a la base de Diego García, cerca de la India, etc. Hemos visto, sin embargo, en otro sentido, a Pompeo emitir una orden de que ningún estadounidense diplomático se reúna con la oposición iraní para no perjudicar las relaciones y las conversaciones diplomáticas con Irán. Es absolutamente descabellado. Cuando acabas de asesinar en un acto terrorista a su principal militar. Entonces, realmente, ya digo, como una especie de plato de espagueti, no tienen claro qué tenían que hacer a continuación, más que esperar la reacción iraní, y la reacción iraní de contención, de serenidad, de darle el golpe, de volverle el golpe estratégico a medio plazo, que es lo que ha dicho Irán, pues eso es la que no esperaban, y ante eso no saben muy bien qué hacer, y están en un cierto histerismo. Alexander, quiero preguntarte sobre la base de lo que conversa o lo que nos está hablando también Daniel, sobre este actuar de Estados Unidos, que siempre uno entiende que está forzando al otro a que cometa errores. Desde un principio, recordemos también la salida de Estados Unidos del pacto nuclear, donde Estados Unidos quizás esperaba que Irán hiciera lo mismo después de mayo de 2018, y en respuesta a Irán lo que hizo fue llevar el proceso hasta de carácter diplomático hasta las últimas instancias. Hoy día sigue ocurriendo eso. Estados Unidos ataca en Irak al general Soleimani y sigue esperando esta respuesta de Irán, que ojalá tal vez le sirva como herramienta como para determinar una acción bélica mayor, ¿no? Pues, Osvaldo, un cordial saludo y un abrazo. Generalmente, si tomamos desde la llegada del señor Trump, no vamos a olvidar que el señor Trump entró con una conciencia completa que Estados Unidos, después de la derrota que estaba en camino en la zona, la derrota de Daesh, del proyecto mayor de ellos, de la coalición más grande que ellos han tenido, donde estaba Turquía, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, yo creo que la mencioné, Israel, que son los aliados típicos y históricos de él. Ya él recibió el comienzo de la derrota total, con un resurgimiento de Rusia en el tablero sirio y en la zona en general, con una alianza y una relación estrecha estratégica con Irán debido al Mar Caspio, no solamente por Siria, son ahora están coordinando sus relaciones, ¿no? Eso vino antes de que Siria entró en en la guerra, o se hizo la guerra contra Siria. No vamos a olvidar también que la ruta de seda recibió una cantidad de problemas, y por supuesto, como buen jugador y como buen apostador, y como lo dijo el señor Muqtada Sadr, estás amenazando, y cito acá, estás amenazando a Irak, hijo de los bares, de los clubes nocturnos y de los casinos. Así que empezó a patear los tableros, no solamente un solo tablero, porque nadie se salvó de su agresividad y de su manera de ser. Resulta que nosotros estamos frente a un presidente, según un análisis de gente muy seria en Estados Unidos, desde el punto de vista psicológico, que este señor vive del miedo, pero no el miedo de él porque él lo tiene, sino él causa miedo para alimentarse de él. Y eso es lo que nosotros vimos durante todo este tiempo. Así que nosotros estamos frente a una acumulación de pérdidas para Estados Unidos. Y sin duda alguna, el Estado profundo, como los aliados en la zona, también están en una acumulación de pérdidas de carácter estratégico muy importantes. Así que lo que él, desde que comenzó a actuar, empezó a actuar agresivamente, viviendo de las victorias
antiguas pensando que va a rodear al mundo. Vio que Rusia no le importó, China lo enfrentó, Corea lo mismo, Irán ni hablar. Irán es el pionero y es el veterano en esta guerra durante 40 años contra el salvajismo de este país, que supuestamente quiere proteger a poblaciones de ciertos países, pero les cierra hasta el aire. Esa es la protección democrática. Así que todo se juntó y el terreno lo llevó derrota tras derrota a ser más agresivo y más agresivo. ¿Qué tuvo al final? Presionar a los saudíes y tratar al rey de ellos como si fuera como si fuera una persona que no tiene ninguna importancia en esta vida, y lo trató como un medio, de todo modo el trato lo conocimos todos, sacándoles el dinero, y eso es lo que pudo él entregar, y además regalando a su amigo en el estado sionista, Bibi Netanyahu, terrenos que no son de él, ni siquiera son de Netanyahu. Simplemente quería mostrar a su pueblo que estoy haciendo algo, pero ya poco fondo. Ahora, después de el enfrentamiento mínimo que tuvo Irán con él, él sintió el peso. Y por ende, no tuvieron, parece ser, por a veces los estúpidos abren las puertas del infierno, querían jugar esta carta. E Irak estaba zafándose de sus manos. Las manifestaciones y la guerra interna chiita-sunita, kurdo, chiita, no funcionó en las manifestaciones. El Líbano tampoco funcionó como él quiere, porque estos dos países son paralelos, lo están manejando de manera paralela. Salió con esta, y nunca imaginaron la reacción, y lo que estamos viendo ahora es eso, lo que dice Daniel, peor que yo creo que un plato de pastas. Eso es algo supremamente grave, un agente bastante grave. Vimos una visita muy importante y muy significativa a la capital de Siria por parte del presidente ruso. Es un mensaje de marcación de territorio, no solamente una simple visita, teniendo en cuenta que mañana hay una reunión en Turquía y se van a poner las fichas encima del tablero. Ahora, Daniel, ¿bajo qué condiciones está la posibilidad o el proceso de bajar las pensiones? Porque de todas, recordemos que la figura de Estados Unidos, en el caso Donald Trump, nos dio varios ejemplos durante 2019 de que es casi imposible llegar a negociar. ¿A qué voy? Se dio la cumbre entre Kim Jong-un en Corea del Norte con Donald Trump, se dieron la mano, pero finalmente Donald Trump lo único que hizo fue tratar de presionar a Kim Jong-un para la desnuclearización, y todo lo avanzado quedó en nada. Primero, la tensión estuvo en un punto de ebullición bastante importante. Después parecía haber bajado ostensiblemente y que se iba a conseguir un proceso tildado como histórico. Y hoy ellos siguen en esta disputa, y la verdad es que están bastante bruscas esas relaciones. Llevándolo en el escenario actual, ¿quién tendría que intermediar frente a esto? Porque claramente ese apretón de mano no se va a dar entre Donald Trump y las autoridades iraníes en el corto plazo. Sí, Santiago, hoy encima previendo la entrada al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Zarif, a la ONU, incumpliendo el propio reglamento de libre acceso a un mandatario internacional, en este caso a Zarif, que le han prohibido ir a la ONU, como es su derecho, sea lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, claro, lo que pasa es que Corea del Norte no tiene un significado geoestratégico tan importante. Es importante por lo que es de frontera con Corea del Sur, por lo que... La verdad es que ahí Trump lo que buscaba era la rendición incondicional, algo así como lo que hizo Gaddafi hace 15 años, y es decir, que renunciara, se desnuclearizara, como tú hubieras dicho, y además intentar convertir en el futuro a Corea del Norte en una especie de Vietnam, una especie de Tailandia, volcado del lado occidental. Bueno, eso vio que no era posible y lo ha abandonado, pero Asia Occidental, esto que desde Europa llamamos Oriente Medio, es otra cuestión muy, muy diferente. Es una posición
geoestratégica, geopolítica, económica, las rutas, el tránsito a través de estos países, el gas, los recursos hidrocarburos, la presencia de la entidad colonial terrorista de Israel. Hay muchos elementos por los cuales todavía sigue siendo el centro del mundo. Bueno, obviamente en ese pivote hacia Asia, el fin de la hegemonía occidental, especialmente europea, pues Oriente Medio tiene un valor y un significado mucho más importante. No creo que Trump pueda, y más con lo que ha hecho hoy de impedir a Zarif acudir a la ONU, no creo que Trump esté en condiciones en esta campaña electoral que va a ser durante todo el año 2020 hasta las elecciones, pueda volver atrás. Tiene que vender algo, y una vez que ha dado estos pasos hacia adelante en la provocación criminal, al menos llegar con eso a las elecciones, de que, digamos, como que ajustó las cuentas con Irán de alguna forma, asesinando vilmente a Soleimani. No puede desdecirse, no puede desandar este camino de aquí a las elecciones. Por tanto, lo que cabe esperar de Estados Unidos hasta las elecciones, yo creo que son esos mensajes muy contradictorios que estamos viendo: amenazas al patrimonio cultural histórico de Persia y de Irán, ofertas de negociación, sanciones más criminales aún a Irán y a su vez a Irak, si Irak decide soberanamente que se vayan las tropas americanas. Va a ser un caos, yo creo, de aquí hasta final de año, que se produzcan las elecciones presidenciales estadounidenses, y no va a caber esperar nada de ellos más que tejer por el lado iraní el eje de resistencia, reforzarlo, fortalecerlo en el plano asiático mucho más, porque del plano europeo tampoco cabe esperar nada, vista la declaración ayer de Macron, Merkel y Johnson, tan sumisa y obediente a Estados Unidos. Bien, Alexander, en el sentido práctico, ¿en qué condición está la ONU hoy día de, además de haber respondido en un par de ocasiones llamando a bajar las tensiones, reconocer que Donald Trump violó el derecho internacional, pero cuando ocurre este tipo de cosas también, cuando su independencia llega hasta el poder de decisiones de Estados Unidos en el caso de extender una visa y de permitir que las personas que están autorizadas lleguen hasta las instancias de Naciones Unidas como corresponde? ¿Qué pasa con la ONU? Es que siempre a mí me dan esta pregunta porque estoy enamorado de la ONU, ¿no? Es un organismo de cóctel, es un club. Siempre se dedica a lamentarse, a condenar y a preocuparse. Nada más. No hacen más nada, no tienen ninguna influencia, Oswaldo. Lo hemos visto a través de la historia. Sabemos su fundación, quién lo fundó, cómo en Los Ángeles, en unas reuniones de clubes, se fundó este organismo. No tiene ningún efecto. Y sobre la visa del señor Zarif, yo creo que el señor Zarif se siente orgulloso de no tenerla. Hay que leer también la mentalidad de allá. Él, yo creo que no se siente muy orgulloso con esta visa en su pasaporte. Cuando el líder máximo, cuando vino el primer ministro japonés, si se acuerda, Oswaldo, no recibió la carta, no la tocó en la mano. Hay que mirar también las tradiciones, el significado de los gestos, todo esto. Zarif no está preocupado. Le hicieron el favor a Irán en no permitir que su canciller entre a Estados Unidos. No hace falta. No hace falta. Irán no lo está buscando, no le interesa además. Ahora hay una cosa mucho mayor para Irán. Acaban de enterrar al legendario general. Ellos están ahora entre los 52 objetivos que dijo Trump, en alusión a los 52 muertos en los años 70, 79 o 80, por la embajada fueron 52 muertos norteamericanos. Y Zarif automáticamente le dijo 290, en alusión al avión que fue derribado, el avión civil
encima de las aguas del Golfo Pérsico. Claro, en 1982. Fueron mensajes claros. Fueron mensajes claros. Hay 7 objetivos que dejó el general Soleimani. Estos son los que están preocupando ahora a Estados Unidos, porque nadie sabe qué dejó, pero sí ya se habló. Así que estamos ahora en un momento donde vemos en la actitud. Acaba de decir el señor Trump que va a cobrar a Irak el valor del daño a la embajada. ¿Y quién dijo que va a quedar embajada? ¿Quién va a agarrar a los iraquíes que se unieron todos ahora? ¿Quién les va a prohibir entrar a la embajada para cobrarles? Además, está utilizando la carta de Daesh para meterle miedo al iraquí. El iraquí es el que liberó a Irak y también hasta la frontera con Siria de los Daesh. El mismo Estados Unidos en una época, entre ellas, hace 2 semanas cuando bombardearon al grupo, a la brigada 45 y 46, precisamente estas 3 brigadas que estaban allá, estaban en una labor contra Daesh viniendo del Tanaf. Así que están utilizando unas cartas absurdas. Además, la carta que enviaron al primer ministro iraquí, la cual fue revelada y la reveló y habló de ella el primer ministro iraquí hoy, de que sí me entregaron una carta coordinando la salida. La rechazaron, la negaron, es por error, pero fue escrita en inglés, en árabe, en el nombre del jefe que está allá. Están de verdad en una actitud de un show mediático, siguen sin darse cuenta que la situación ya está prácticamente Estados Unidos en una situación, después de tener ese imperio, el pico más alto, desde los años 90 hasta el 2006, que empieza la decadencia, están en una verdadera crisis. Y no creo que las posiciones que están tomando los políticos contrincantes de Trump van a llegar a ser tomadas en cuenta tampoco por la dirigencia iraní, porque saben los iraníes muy bien la verdadera estructura política que ha manejado este país durante centenares de años. Así que vemos que están elevando mucho los techos. Desde mi punto de vista, podría ser como una estrategia en serio para empezar a salir con sus soldados. Me quiero quedar con eso de la carta y las contradicciones que se demuestran allí por parte de Estados Unidos. Después que el premier iraquí recibe esta carta de la retirada de tropas del territorio iraquí, entonces reacciona Estados Unidos. Quiero leer lo textual para no caer en error. Dice: una carta oficial de Estados Unidos en la que informa que las tropas estadounidenses comenzarán a retirarse de Irak es un borrador. Y ese el borrador estaba en inglés, estaba en árabe. Pero bueno, que no estaba previsto que fuera enviado en este momento, dijo el jefe de Estado Mayor General Mark Milley. ¿Qué pasa con un proyecto de carta sin firmar, como se tildó por parte de Estados Unidos, Daniel, en el que se puede permitir Estados Unidos, considerando el grado de tensión que hay en estos momentos, cometer este tipo de errores? ¿En qué escenario queda el proceso de ejecución de determinaciones por parte de Estados Unidos? Es que cuando un Estado como Estados Unidos actúa como un parásito y a la vez tiene que mostrar un rostro, una fachada como de sanador o de enfermero o de médico, es decir, me refiero, cuando fabrica monstruos, llámese Talibán, llámese Al-Qaeda, llámese Daesh, y luego se ofrece en los países donde ha inoculado el monstruo, el parásito, se ofrece como cura, voy a ir allí a ayudar, etcétera, pues claro, esas actuaciones habituales lo que hacen es crear una esquizofrenia en el actuar habitual de Estados Unidos, en el que un brazo no sabe lo que está haciendo el brazo contrario, o al revés, parece que un brazo hace lo contrario que el otro, ¿no? Lo veíamos con Daesh, con ISIS estos años, que parecía que, bueno, el Pentágono ayudaba
en Irak o en Siria a bombardear objetivos de Daesh, mientras la CIA pues ayudaba a la creación de Al-Nusra, los terroristas mercenarios de otras etiquetas, o al propio Daesh, ¿no? Pues la CIA, el Pentágono. ¿Cuántos poderes subterráneos dentro de Estados Unidos funcionan a la contra con movimientos a veces antagónicos? En ese plato de espaguetis que yo decía antes, se pueden poner otros símiles, ¿no? Que es la agenda de Estados Unidos, crear el caos para conseguir permanecer como un parásito, pues claro, nos encontramos con que seguramente haya habido quien haya redactado esa carta pensando que la misión va a acabar, pero de pronto que hayan recibido la orden desde Estados Unidos de parar ese borrador, o cuando en su momento John Kerry en Wikileaks podíamos escuchar que ellos ayudaron a crear y a crecer, a ver crecer Daesh y a contemplar qué ocurría en Siria ayudando a crecer Daesh, y luego oficialmente ante los medios de comunicación pues tenían que decir que Daesh era un grupo terrorista horrible y que había que ir allí a actuar contra él para salvar el mundo libre, ¿no? Bueno, son lo que he dicho un poco antes, yo creo que hasta las elecciones norteamericanas todo va a ser un continuo de despropósitos, de provocaciones, de reacciones histéricas por parte de Estados Unidos, de hacer y no hacer, de contradicciones. No va a haber, yo creo, ningún mensaje claro hasta que haya nuevo equipo en la Casa Blanca. Alexander, bueno, no sé si quieres agregar algo sobre este tema de la carta a las tropas, porque finalmente se puede comparar con lo que ocurrió también en Siria, cuando Estados Unidos dice, ok, yo retiro mis tropas, pero voy a dejar algunos de mis efectivos ahí resguardando la seguridad, por supuesto, de los territorios petroleros de Siria, para que no pase nada. Y esta vez ocurre un símil, solo que aquí hay un documento que se entrega, pero después se dice, es un borrador, dejemos todo tal cual por el momento. Sí, porque es un borrador y alguien estaba jugando con el computador y lo tradujo al árabe. Y por casualidad lo enviaron al primer ministro. Eso todo es una mera casualidad. Eso es lo que ellos están tratando de entregar al mundo. Sobre el tema de la carta hay mucha, ¿cómo se llama? Hay mucha tela por cortar. Puede ser una cosa intencional a nivel de inteligencias para ver reacciones y después la niegan, o puede ser también a propósito por parte de soldados que no quieren morir. Quiere decir que podría presentarse que enviemos la carta y mandemos el mensaje al primer ministro que nosotros como soldados no queremos morir acá. Podría ser. Pero hay algo también para Daniel sobre las elecciones internas. Me gustaría también compartir la opinión de Daniel, que Estados Unidos se encuentra ahora en una situación nunca vista antes. El crecimiento después de la experiencia en Irak, en Afganistán, el crecimiento de la opinión contraria a la guerra, aunque es de pronto cae en la parte politiquera, mercantil, que ellos manejan, pero hay un crecimiento de conciencia de que no queremos más guerra. Y eso puede afectar desde que se da el golpe, porque el golpe, eso no lo va a salvar, se retira, se queda. Viene él personalmente a Irán. La venganza del general la tenemos que tener aparte porque es otro tema totalmente distinto a lo que puede pasar en el terreno político. De aquí a que se realiza la primera actuación militar, el pueblo norteamericano está viviendo una situación de dolor. Sus hijos están en la zona, hay miles y miles de soldados regados en todas las bases. Eso no es fácil para esa sociedad. Ellos aguantaron la mentira del 11 de septiembre y estamos viendo lo que está saliendo alrededor del tema. No van a comer este cuento ahora y sus hijos también valen.
sus padres, sus hermanos, sus hermanas, también valen porque son seres humanos. Les vendieron el producto que vamos a por hacer la cruzada, nos acordamos del señor Bush, y volvieron miles en estas condiciones, y los que murieron descansaron, pero hay una cantidad y miles de soldados que están sufriendo el día a día por las heridas, por pérdida de miembros, por estar ciegos, etcétera, etcétera, el desastre que causa la guerra. Yo no creo que el pueblo norteamericano quiera repetir esta experiencia. Por ende, yo creo que el señor Trump se encuentra actualmente en una situación la siguiente. Aunque es que Irán y el eje de resistencia proponga o que vaya a actuar con golpes certeros y sin duda militares, donde va a caer militares, el tema este que generalmente genera una unión en Estados Unidos va a causar esta vez una situación contraria, con el primer caído estadounidense en la zona. Yo creo que se van a llenar las calles de Estados Unidos de manifestaciones pidiendo de que renuncie el presidente o que retire las tropas. Estamos en un nivel de que puede llegar a esto. Daniel, ¿cómo ves las declaraciones de una alta autoridad, en este caso de Malasia, señalando y comparando el caso del general Soleimani con un hecho que recrudeció tanto el contexto internacional por cómo se llevaron los hechos, porque también se violó un espacio en otro país? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, es que además, fíjate que se venía de realizar una cumbre en Kuala Lumpur, ¿no? En la que había estado presente Irán hace apenas dos semanas, una cumbre muy importante de refuerzo, de alianzas. Por tanto, es lógico que haya un respaldo en ese nivel. En esas relaciones internacionales, es paradójico también que, como dos hermanos gemelos, que son Estados Unidos e Israel, en la ejecución de crímenes terroristas más allá de sus fronteras, dentro de sus fronteras también, pero más allá, ¿no?, de las fronteras, y la ejecución de rivales, de líderes, en otros políticos, ya sean palestinos, ya sean de otros países, pues en esa reacción, en ese paralelismo, también Israel está en esas enormes contradicciones como Estados Unidos. Hemos visto un comunicado de Netanyahu intentándose quitar de en medio, diciendo que el asesinato de Qasem Soleimani ha sido un evento puramente norteamericano en el que Israel no tiene nada que ver, y que no debemos dejar que Israel se ve arrastrado por ello. Es un comunicado absolutamente increíble, que además no tiene ningún sentido. Es obvio que Estados Unidos es el brazo armado de Israel en la zona, y que actúa, también Israel, por supuesto, cuando ha actuado de forma terrorista contra Irán, asesinando científicos, etcétera, pero que actúa Estados Unidos a la par que Israel. Imperialismo norteamericano, como es el caso de Malasia y otros países, pues vamos a ver el apoyo incondicional a estos atentados, a estos actos criminales de Estados Unidos. Así es. Alexander, sí, analizar un poco también este contexto y esta comparación que hace el primer ministro malasio con el caso Khashoggi. Y al mismo tiempo, claro, efectivamente hacer esa referencia también con cuando yo hablo de los apoyos o cuando se restan los apoyos. El caso de Israel fue muy particular con Benjamin Netanyahu, porque al día siguiente de ocurrido el hecho, dice el presidente Donald Trump, actuó con rapidez y fuerza, pero después dice, pero Israel no participó, esto fue de Estados Unidos. O sea, le entrega el apoyo al día siguiente y a los dos días le quita el piso, digámoslo. Y bueno, y también llevarte a este tema de la declaración del ministro, del premier malasio, que también entrega un apoyo bastante fuerte, digamos, a, en este caso, Irán. Pues empiezo por la opinión y el apoyo tan importante del
de este presidente, que además es una persona de prestigio. Es una persona que se respeta a nivel mundial por ser uno de los muy pocos políticos que ha transformado la vida de su país sin ser parte del enriquecimiento a la costilla de su población, y creó una nación que estamos viendo el significado y la situación que tiene. Tildo esto de inmoral, llamó a la unión. Sabemos muy bien que Arabia Saudita nunca volverá a ser el líder de lo que es el mundo musulmán. Va a haber un cambio muy importante y está aprovechando el momento para unirse alrededor de una, de un mundo nuevo, con una alianza musulmana distinta, con liderazgo distinto, y aplicar las intenciones de muchísimos líderes y muchísimos países musulmanes en el mundo, aplicar la teoría de la paz, de la convivencia, del el intercambio económico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante y muy prestigiosa, muy prestigioso el señor para dar una opinión muy ecuánime, muy calibrada, y eso sin duda alguna se va a repercutir en el mundo musulmán. Y para tocar el tema del señor Netanyahu, hoy en la entrevista anterior hablé de lo que está haciendo el señor Netanyahu, y sin duda una jugada, y siempre los llamo el diablo y su hijo, siempre utilizo esto porque ellos dividen y reparten los papeles, pero nunca están en desacuerdo. Hay algo que Estados Unidos estaba pagando un alto precio desde el 2006 exactamente, para poder garantizar a Israel unas condiciones de seguridad alrededor de ella con sus vecinos. Esto fue rechazado por Siria, fue rechazado por Irán. Hicieron la guerra del 2006, no lograron nada. Hicieron la guerra del 2014, no lograron nada. El acuerdo del siglo, nadie lo está mirando y nadie está hablando con ellos, porque los que están muy animados son Arabia Saudita y Emiratos. De resto, nadie le está dando atención a esto. Estados Unidos no puede hacer una guerra total y tampoco hay un arreglo general en la zona. Así que ahora el Estado sionista se encuentra en una situación: si las tropas norteamericanas salen, ¿qué va a pasar? Por un lado. Por otro lado, mientras que se aclare la imagen un poco, voy a jugar esta carta, porque de pronto así evito de que haya agresión contra el Estado sionista, porque fue marcado por la dirigencia iraní mandando el mensaje a Trump en los primeros días que nosotros vamos a responder, y en caso que respondas, Israel va a ser un objetivo nuestro. Así que yo creo que Bibi Netanyahu, en su experiencia profunda en hacer política de criminales, está jugando otro papel. Y vuelvo y recalco, los analistas en la zona del Medio Oriente que he escuchado, y gente catedrática, gente que con mucho conocimiento, están poniendo la teoría de posibilidad de una actitud de Israel, y las inteligencias, o cualquier inteligencia, no solamente la israelí, porque son, todos están conectados, de estilo de falsas banderas para recuperar al nivel mundial lo que ellos acaban de perder, y yo no creo que el mundo le va a comer este cuento. ¿Y qué, de acuerdo a tu punto de vista, Daniel? Wow, ya van a dar la 1:00 a.m. Ya me voy a dormir, me estoy cayendo de sueño. Muchos puntos. A lo mejor mañana hago video para tratar de unir todos estos puntos que te dio, importantísimos, desde el contratista imaginario. Imagínate, o sea,
Y eso que acaba de decir ahorita, que a nadie le importa el tratado del siglo. Es cierto, ya ni siquiera me acordaba de ese tratado del siglo, ¿eh? O sea, wow, o sea, qué manotazo al tablero, ¿no? Ya hasta le prendieron fuego al pinche tablero. No saben perder. Y fíjate lo que la importancia de que cómo se dice, de que se descubrió, pues, el amaciato de Israel y Estados Unidos. Y todo el mundo lo sabe. Así es que imagínate qué fácil golpearle a Estados Unidos en Israel. ¿Verdad? Porque Arabia Saudita yo no sé. ¿Verdad? Pero, pues, Israel está muy de pechito para que le... Así es que por eso Estados Unidos, o sea, está ahorita a ver cómo va a responder, que supuestamente ya respondió, que no sé qué alguien dijo, no sé. Ay, Dios mío, a lo mejor ni despertamos, porque no vaya a ser que, como ya les ha hecho tantas y tantas que les ha hecho el imperio allá, y allá no tienen el cristianismo como acá, ¿no? Acá todo el mundo ahí voltea la mejilla, pon la otra mejilla, y la otra mejilla, y la otra mejilla, ya no tienen mejillas, ya. ¿Verdad? No, allá sigue todavía la ley del talón, del talión esa. Ojo por ojo, diente por diente. Allá sí no andan que con el cristianismo de que, ay, no, pon la otra mejilla, no, nada. El que la hace, la paga. Te digo, así es que aunque se tarden, aquí se han tardado, uff, todas las que le han hecho allá, ahí toda esa región, se lo han hecho, pues el puro divide y vencerás, ¿no? Para que todos se maten y Estados Unidos muerto de la risa. Pero ¿qué pasó? Que ya se dieron cuenta. Ya se están, algunos se están empezando a dar cuenta, otros ya desde cuándo. Así es que, pues, a ver ahora cómo nos va, ¿verdad? Porque pues el imperio tiene que caer. Está intolerable, pues, la vida de cientos de miles de millones de personas, ¿verdad? Ahorita. Eso sin contar las del futuro, la de la siguiente generación. Eso sin contar que ya, pues, o sea, se robaron toda el agua. Y la que no, pues, o sea, está súper contaminada. Te digo, no, es muchísimo, muchísimo. Te digo, ahorita es el momento de actuar, ¿verdad? Todo mundo, a politizarse, entérate lo que está pasando. Y háblale a tus amistades y diles que es muy importante ahorita actuar, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ahorita es cuando podemos decirle, ok, ya no tienes a tus amiguitos que tenías antes, que te hacían y que te daban todo lo que tú querías, ¿no? Y ahorita te digo, hasta la Unión Europea, ya ahorita ya está pensando, ¿no? Porque, pues quieras que no, pues ha sido súper, súper humillante, ¿no? Para ellos, ¿no? La Unión Europea, porque, pues imagínate, acaban de ser imperios casi todos los países de la Unión Europea, ¿verdad? Y de repente, como que, ¿qué te digo? ¿Son países de caridad? Bueno, claro que no lo son, pero te digo, para ellos que están acostumbrados a robar y hacer lo que quieren, pues, o sea, pues están ahorita en estado de shock. Pero, anyway, que pasen buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere.